Muy buenas noches. En este recorrido que estamos realizando desde la semana anterior, el día miércoles, hablando con los exalcaldes un poco sobre la historia de nuestro municipio. Ya estamos a un solo día, bueno, una noche. Ya mañana se estará conmemorando los 244 años del municipio de Tarqui. Una fecha tomada con la fecha del Bicentenario, la de 1778. Y en este recorrido que vamos a llegar hasta el día de hoy inicialmente, nos quedan muchos exalcaldes todavía para hablar con ellos. Pero en esta primera parte que he querido comenzar a realizar desde la semana anterior, nos encontramos en la noche de hoy con el exalcalde Constantino Tello. Él fue alcalde de nuestro municipio, para las personas que de pronto no recuerdan ese momento, fue alcalde entre el año 2001 y 2003. Fueron 3 años, en ese tiempo era un periodo diferente. Ha habido diferentes periodos, 2 años, una transición después 3 años y actualmente ya son 4 años. Creo que el último alcalde de los 3 años, fueron pocos, fue don Constantino Tello. Ya después Víctor Félix Tobar Chavarro, ya fueron 4 años, del 2004 al 2007. El último alcalde de 3 años fue don Constantino Tello, que nos acompaña esta noche para que hablemos un poco sobre esa historia de esos 3 años, pero también todo lo que él ha sido protagonista en la historia de Tarqui durante los años que lleva con nosotros, que son prácticamente todos. Don Constantino, muy buenas noches. Buenas noches, profesor Carlos. Le agradezco mucho esta invitación que me ha hecho y aprovechar esta oportunidad para darle un saludo muy especial a todos los tarqueños y tarqueñas que viven en el exterior, que viven en todos los pueblos de nuestra querida patria Colombia, y a todos los amigos tarqueñas y tarqueños que viven en la zona urbana y en cada una de nuestras veredas. Y decirles muchas gracias y muchas felicitaciones por el cumpleaños de nuestro querido municipio el día de mañana. Don Constantino, muchas gracias por haber aceptado la invitación. Y no quiero entrar de una vez con la etapa de alcaldía. Quiero que hagamos un poquito de memoria de esa infancia suya, de esos primeros años de niñez, de juventud. ¿Cómo transcurrieron aquí en Tarqui y en otros municipios donde usted vivió? ¿Qué recuerda usted de esa época de nuestro municipio? Profesor, yo pertenezco a una familia humilde de Tarqui. Mi mamá era una mujer muy echada para adelante. Tuvo 3 hijos, yo soy el del medio, y cuando a la edad de 5 años ella me llevó a Campo Alegre, porque allá vivía un familiar nuestro. Allá estuvimos como hasta la edad de 13 años. Allá yo hice un año en la Escuela de Varones de Campo Alegre, hice el segundo de primaria. Y en el año 63, si mal no recuerdo, nos regresamos de Campo Alegre a Albergel, a una finca que llama San José, que hoy es propiedad de don Víctor Tobar. Ahí llegamos, ahí me estuve trabajando ya como de la edad de 13 a los 15 años. A los 15 años ya pues me abrí paso. Y me salí por desavenencias con el propietario de la finca, me salí para Albergel, para donde unos amigos Tobar Cano. Fui a la casa de don Lisandro Tobar, allá conocí a Lisandro, a Arcesio Tobar Cano, a Jorge, a Luis Alberto, a Evita Tobar, a Napoleón Tobar. Y en Albergel estuve trabajando con ellos hasta la edad de 17 años. A los 17 años me vine para acá, para Tarqui, ya porque ya estaba prácticamente acercándome a la edad de la sacada de la libreta militar. Y me fui para Cali. En el año 67, el 9 de febrero, cuando el sismo ese que fue duro, que el centro... digamos, el epicentro, el sismo, fue Campo Alegre.
En esa ocasión estaba yo en Cali. Allá en Cali saqué la libreta militar, salí de unos amigos de Ramiro Fajardo iba mucho a Cali en ese tiempo. Neftalí Tovar, hermano de los Tovar del Vergel, que en ese tiempo vivía en Cali. Y me relacionaron con un abogado. El abogado me hizo pasar como mensajero y me ayudó a hacer los papeles. Saqué la libreta militar de segunda y me regresé a Catarqui. Y yo he sido tímido, pero no he sido, valga la mala expresión, no he sido tonto ni pendejo. Yo llegué a Catarqui y me hice amigo de... Ah, en ese tiempo creo que abrieron el colegio, Sí, en el 67. el Esteban Rojas Ajá. Tovar. Creo que el primer rector que tuvo el colegio, creo que no me equivoco, a honores causa, fue el doctor Manuel de Jesús Iriarte. Correcto, con él comenzó. Uno de los profesores, si era el director o no sé cómo llamaría en ese tiempo, era Joselín Hernández. Él fue el primer director, que en ese tiempo había rector y Y director. abrió un curso de mecanografía. Joselín, cobraban 50 pesos el mes por enseñar mecanografía. Yo llegué del Vergel aquí con la idea de aprender a manejar tractor. Yo dije, me pongo a trabajar como tractorista y me levanto lo de la papa para mi mamá porque no éramos sino los dos. Y un tío que llamaba Adolfo, que ya murió, me dijo, no, dijo, ¿cómo se va a poner a trabajar usted en eso? Es un trabajo duro, póngase a hacer otra cosa. Pues le hice caso y me matriculé en el colegio, me puse a aprender a escribir en máquina y yo quería aprender a escribir en máquina, pero bien. Entonces estaba ya adelantado en ese curso Crisanto Muñoz, que vive, una muchacha Tobar, que trabajó en el banco, no recuerdo el nombre de ella en el momentico, y habían varios. En todo caso, yo arranqué con el curso y me conseguí una máquina prestada y un método Remington, que era el mismo que tenía Joselín que nos estaba enseñando. Me prestó la maquinita y el Remington un señor de Altamira, Luis Carlos Fajardo, que ya falleció. Y yo venía aquí a la casa del abuelo, que es la casa de Rosa Tulia Suárez, aquí Suárez. al pie del Hospital Viejo. Y ahí me encerraba y me ponía a practicar hasta que alcancé los que ya iban adelante, que ya me llevaban como un mes, que era Crisanto Muñoz y una hija de Don Abel Tobar. Ruca, que también trabajó en el banco, en la caja agraria. Y aprendí a escribir en máquina. Joselín me dijo, yo le dije, profesor, yo quiero aprender a escribir, pero bien. Digo, pues eso depende de usted. Digo, no se acostumbra a mirar el teclado y aprenda a escribir bien, y si quiere lo vendo. Digo, yo haga lo que quiera, pero yo quiero ser es mecanógrafo, no chuzógrafo. Le dije así. En todo caso, me estuve 3 meses, le pagué 150 pesos por los 3 meses y yo seguí practicando en la casa, seguí practicando. Y yo con ganas de trabajar porque necesitaba. Tenía cargo de mi mamá trabajaba aquí en la esquina, lo que es ahora, lo que era la casa vieja de Honorio Rivera, ¿Dónde está Créditos López hoy en día? Ahí donde de acordar está al Créditos hospital. López. Ahí vivía la mamá de los Parras, de don Alfredo Parra y de don... Y de Don Joaquín y de Fabio. don Fabio Parra, doña Nicolasa. Doña Nicolasa alimentaba los obreros del departamento de obras públicas. Ella era alimentadora. Y ella le daba trabajo a mi mamá y mi mamá me subsidiaba la comida. Pero pues yo necesitaba, yo tenía que ver, porque iba a cumplir, ya tenía 18 años. Entonces me dijo Apolinar Vargas, dijo, en el hospital de Tarqui hay un señor que es el inspector de policía del Vergel. Y Apolinar pues se sabía todo porque él era dirigente político. Dijo, y el inspector, el secretario de la inspección del Vergel es liberal, tiene que ser liberal. Vaya donde el señor y dígale que yo lo recomiendo, que si lo puede nombrar.
Y en ese tiempo el inspector tenía poder y nombraba al secretario, el inspector de policía. Al inspector de policía lo nombraba el gobernador, pero el inspector daba el candidato para la secretaría. Entonces yo me fui para el hospital y entré a visitar al señor que estaba en el cuarto de generales. Estaba ahí el señor y le hablé. Así, le dije, yo sé escribir en máquina, no he trabajado en nada, pero yo necesito trabajar. Eso era lo que yo decía, necesito trabajar. Entonces me dijo, apenas salga de aquí, yo lo nombro y nos vamos. Oiga, pues yo salí contento, le conté a mi mamá. Y qué pesar que al otro día el señor se murió. ¡Ay, hijo de machica! Señor, cuando yo supe que el señor había fallecido, de la noche a la mañana, falleció. Bueno, ahí quedó el primer intento de conseguir trabajo. Al poco tiempo hubo una fiesta de los presos. El alcalde de ese tiempo llamaba Mario J. Montoya Cano, en el año 68. Era un sargento retirado del ejército. Yo no lo conocía. Habían nombrado ya aquí en la cárcel de acá, manejaban los 30, los 40, hasta los 50 presos. Y habían dos guardianes. Eran dos guardianes. Y en esa noche, como consecuencia de esa fiesta de los presos, se fugó un detenido. Porque el guardián seguramente se descuidó o se puso a tomar con los presos, algo así. En todo caso, lo cierto fue que el preso se fue. Y esa noche, con el juez, que era don Vicente Silva Falla, el alcalde no estuvo, pero el secretario, era un muchacho de apellido Chacón que le gustaba mucho el fútbol. Y varios nos dijeron, vamos a la quebrada, porque supuestamente el preso que se había volado, se había ido, era del lado de ese lado, por el lado del Vergel, de una vereda del Vergel. Entonces yo me les pegué esa noche. Me les pegué a don Vicente Silva, que era el juez, y yo era bien amigo, y yo toda la vida lo único que he hecho es hacer amistades buenas. Me fui pegado con el juez. Nos fuimos, nos paramos en el puente de la quebrada, todavía no había puente, en la Caraguaja, a esperar a ver si pasaban. Vieron las 12 de la noche, no pasó nadie. Y allá estando en el sitio de la quebrada, don Vicente dijo, pues yo creo que el alcalde va a echar al guardián. Dijo, porque pues fue un despido de él por estar con el aguardiente. Bueno, entonces yo de una vez le eché el lazo a don Vicente. Don Vicente era el juez, pero era bien amigo. El otro era don David Segura, que era el escribiente del juzgado en ese tiempo. Y Chacón, que era el secretario del juzgado. Luis Chacón, que era el que hacía el animaba los partidos de fútbol y todo. Entonces dijeron, no, nosotros le ayudamos. Bueno, se quedó así, el preso no apareció. Cuando estaba yo ahí en la casa con mi mamá, cuando llegó Julio Suárez, que era casi vecino. Sí, estaba ahí cerquita, claro. Entonces Julio Suárez dijo, ¿usted no quiere trabajar? Y yo, claro, ya él sabía, porque pues él era obrero del departamento y él sabía que mi mamá trabajaba como ayudante de doña Nicolasa. De doña Nicolasa. Y yo, claro, dijo, caminen ya que vamos a hablar con el alcalde, que el alcalde está tomando tinto en Cuatro Vientos. ¿Cuál era Cuatro Vientos? ¿Dónde es el Banco Agrario ahora? Ah. La casa anteriormente era de don Tomás Segura. Después el municipio la compró. Ah, sí, lo hablamos con el Talí. Para que construyeran la Caja Agraria. Entonces llegamos, estaba el alcalde tomando tinto con otra persona, no recuerdo. Entonces dijo, y le dijo don Julio, le dijo, mira, aquí le presento un muchacho, tenía 18 años. Dijo, él necesita trabajar, vive con la mamá. Dijo, pues yo lo nombro. Dijo, pero no se vaya a hacer un sumario, que es lo que ha conseguido el que dejó ir el preso.
Entonces le dije, no, alcalde, tranquilo, que yo no me comprometo a que no doy papaya para que se vaya ningún preso, tranquilo. Digo, bueno, presénteme allá. Entonces fui allá y me dijeron, tiene que sacar los documentos, un pasado judicial, certificado médico, y no tenía con plata para ir a Neiva, a sacar el pasado judicial. Y en ese tiempo era personero, creo que don Anselmo España. Me le boté a don Anselmo España y me prestó 20 pesos o 20 mil, 20 pesos yo creo en ese tiempo. Sí. Pues le estoy hablando del año 68. Me prestó para que fuera a Neiva, saqué el pasado judicial y otros documentos que había que sacar, no tenía sino libreta militar. Con la libreta y el pasado judicial me posesioné, el certificado médico me lo dio creo que el médico Silva, que ya trabajaba en ese tiempo. Y arranqué a trabajar. Y habían 40 presos. Primer trabajo de don Primer Constantino trabajo que Tello, arranqué en guardián. Tarqui como guardián a los 18 años. Y era alcalde Mario de J. Montoya Cano, casado con una plateña. Él era ordinario a lo militar, pero era muy decente. En ese sentido, él era muy estricto. Bueno. Arranqué y yo con el temor, me hice amigo, estaba Bolívar Tovar Parra, en ese tiempo detenido, y habían otros conocidos. Entonces yo me le arrimé al más conocido que era Bolívar. Bolívar era del Vergel y yo venía del Vergel. Y le dije, usted si siente cualquier ruido o si oye cualquier comentario, ¿qué me dice? Yo no, tranquilo. Me pagaron el primer sueldito que eran 600 pesos en ese tiempo, en el 68. Entonces fui, compré una tabla de panela, una libra de café y le llevé a los presos. Y ellos hacían café. Y eso religiosamente yo lo hice todos los meses que me pagaban. Les llevaba la libra de café y la tabla de panela para mantenerlo, como dice, caso. Tranquilo, ajá. ¿Sí? Y me hice amigo de muchos de los detenidos, previendo que no se me fuera a ir nadie. Bueno, a los 2 años de estar ahí como guardián de la cárcel, yo en esos 2 años yo me subía al segundo piso, les hacía mandados, les traía tinto. Yo como escribía bien a máquina, les ayudaba a sacar copias de los procesos, porque en ese tiempo no habían fotocopiadoras, todo era copiar sumario, que eran una biblia para mandar copias a otros juzgados de donde pedían las copias de los antecedentes de los detenidos. Entonces yo les colaboraba en eso, en el juzgado, en la alcaldía, haciendo resoluciones, haciendo notas. El alcalde, eso sí, tenía una redacción, tenía mucha facilidad para hacer resoluciones, para hacer decretos. Fotos. Entonces yo, todo eso lo fui asimilando y lo fui asimilando. Y las buenas relaciones con todos los empleados. En ese tiempo la tesorería quedaba en la casa que era de don Rufino, donde hoy es de Joaquín Buendía. Allá, allá la Ahí tesorería. funcionaba la tesorería porque a raíz del sismo del 67 la casa municipal sufrió un poco de deterioro, entonces la trasladaron para ahí. Él me nombró a mí a partir del 11 de marzo del 68. Creo que en junio del mismo año, el Consejo nombró a Emelina Torres como secretaria del Consejo. A raíz del doctor en ese tiempo, el odontólogo que era Calles, un costeño que duró de odontólogo aquí un poco de años. Él la ayudó para que la nombraran como escribiente, como secretaria del Consejo. ¿Y ahí se conocieron usted o todavía No, no? todavía no. ¿Todavía no? Yo la veía subir, la veía bajar las gradas, pero no más. Bueno, arrancamos a trabajar y en ese tiempo llegaron otros alcaldes, cambiaron a Mario de Jota. Llegó un señor de apellido Perdomo, Abraham Perdomo, me parece que llamaba, la esposa era una profesora por allá en una región cercana a Neiva.
Abraham Santofimio Perdomo. Llegaron varios, pasaron varios alcaldes en esos 2 años. Hasta que llegó don Demetrio Rivera, de alcalde. Creo que como en el 70, 68, 69, como a finales del año 70, llegó don Demetrio Rivera como alcalde, que lo había hecho nombrar el doctor Manuel de Jesús Iriar. Y el comisario de la alcaldía era Alarcón, Alirio Alarcón, con quien yo era muy amigo porque me la pasaba en la cárcel y me la pasaba en el despacho de la alcaldía, y cuando él no podía yo iba a hacer las citaciones, yo le colaboraba a él. Y una vez bajó Alirio ahí a la cárcel y me dijo: oiga, yo acabo de renunciar porque me voy a trabajar a garzón, queda la vacante en el cargo. Dígale al alcalde, a don Demetrio, que lo nombre como comisario. Digo, pero ándele rápido, porque usted sabe que aquí la única fuente de trabajo es aquí la alcaldía. Esa noche, cuando yo ya eché llave a los presos, me bajé para la casa de don Demetrio. Y entonces llamé a don Demetrio y estaba ahí en una hamaca. Entonces le dije: don Demetrio, me enteré que Gavilán, le decíamos Gavilán, renunció. Dijo: sí, señor, se va a trabajar a garzón en una orquesta, algo así igual también. Y don Demetrio: pues yo vengo a hacerle un comentario, a ver si usted me sube, me asciende al segundo piso y me asciende de cargo. De cargo. Dijo: ay, Costa, dijo, acabo de nombrar a otra persona. Ah. Dijo: usted no me dijo antes, ni me habían dicho antes. Dije: no, don Demetrio. Entonces llamé a Lucy, que Lucy era hija de don Demetrio y era secretaria de la tesorería, Lucy Rivera. Entonces le dije yo: ayúdeme con un papá para que un papá me nombre. Entonces le dijo: papá, dijo, ayúdele a Costa, que ya lleva 2 años en la cárcel. Y el otro muchacho que entre donde él está. Pues sí, señor, que convencimos a don Demetrio. Me nombró como comisario de la alcaldía. Entonces yo ya iba al segundo piso. Estando en el segundo piso, ya Evelina estaba trabajando como oficial mayor de la alcaldía. ¿Qué es como qué? ¿Como una secretaria hoy en día? Como estudiante. Sí. Era la que manejaba presupuesto y era la que hacía resoluciones, decretos. El secretario era Aníbal Torres Macías, el secretario donde me echó en ese tiempo. El personero me parece que era Enrique Rivera en ese tiempo. Bueno, yo ya ahí hice más pinito, porque entonces ya salía más a la calle, hacía mandados, me enteraba más del tejemeneje de las oficinas, el consejo, el juzgado, la registraduría. Yo era muy metido, era muy atento en la tesorería, ayudar a buscar papeles, copias. Bueno, pasó el tiempo, cuando salió don Demetrio de alcalde, nombraron a un señor del Pital que llamaba Chepe Castillo. Don José María. José María Castillo. Ajá, don José María Castillo Sandoval, sí. Sandoval. Ajá. Muy amigo también. Yo, para mí en ese tiempo no existían negros ni blancos, para mí todo lo mismo que pienso en la actualidad. Para mí todo el mundo, lo que me interesaba era ser amigo y servirle a la gente, así fuera siendo mandado. Y en ese fin de año, como un 20 de noviembre, sí, un 20 de noviembre, renunció el personero, que si no mal no recuerdo era Enrique Rivera, porque le salía un cargo, él está en la costa ahora. Y yo era muy amigo del alcalde, de don Chepe. Entonces dijo, y don Chepe se dio cuenta que yo entendía que yo reemplazaba al secretario del alcalde, que yo, bueno, yo hacía, era muy, muy comedido. Entonces don Chepe, que era conservador, y el consejo era de absoluta mayoría conservadora también, porque el único liberal era el médico Silva en ese tiempo. Entonces
Don Chepe le dijo a los concejales, entre esos don Rufino, que era, digamos, el que pesaba ahí en el consejo. Dijo, hombre, ¿para qué nombrar a un personero por 40 días? ¿Por qué no nombran a Constantino por este resto de año? Si ustedes en diciembre nombran personero para el año entrante, por el resto el periodo era de un año. Pues don Chepe los convenció y me nombraron, y en el acta dice, en el acta de nombramiento, por 40 días. Bueno, claro, yo ya en la personería ya tenía que ir a Neiva. Yo no conocía a Neiva, pero pues ya iba a Neiva y hacer diligencia ya como personero, ya tomé más oxígeno, me relacioné más con la gente, me hice conocido, en ese cargo ya me hice conocido de gente a nivel de Neiva, conocí a Rodrigo Lara Bonilla. A través de Rodrigo Lara Bonilla conocí a un tío de Carlos Tole, Juan Tole Liz, era del Tolima, el del Tolima, era parlamentario. Sí. Por insinuación de Rodrigo me hice conocido con él. Bueno, ya yo del consejo no salía. Y ya yo me enteré que para nombrar el nuevo personero necesitaban cierta cantidad de votos. Y como le digo, profesor Carlos, yo siempre he procurado ser, primero hacer amigos y ser amigos de todos, de todo mundo. Pues me hice amigo de la mayoría de los concejales, incluyendo a don Rufino. ¿Pero qué pasó? Pues ya en diciembre, a finales de diciembre, el consejo tenía que nombrar personero nuevo para el año que seguía. Y yo era bien amigo de Carlos Torres, Cachirre, que le llamábamos amistosamente, de Eliseo Rodríguez, que eran concejales de la Napo, del finadito Noyo Rivera, que también era dirigente de la Napo, y pues del médico Silva con Mayor Vera, porque era del mismo lado, era concejal y era liberal. Entonces yo les dije, oigan, pues a mí me han encargado por 40 días, pero si ustedes me respaldan, yo me puedo quedar ahí. Porque el consejo tenía que nombrar con la mitad más uno. Y en ese tiempo los concejales creo que eran 7, 6 o 7. Eran menos que ahora, claro. Claro, eran menos que ahora. En todo caso, yo seguía haciendo política administrativa y comentándole, citaron al consejo para la elección de personero, que me parece que uno de los candidatos, no me acuerdo si era don Foro o era don Aristóbulo Macías, no me acuerdo bien, porque en ese tiempo los personeros éramos empíricos. No era como ahora que tiene que ser profesional. Ajá. Entonces, pues que hicieron el primer intento y los dos de la Napo y el médico Silva votaron por mí. Entonces no pudieron hacer el nombramiento. Entonces ahí comenzó el coge-coge, y don Rufino, pues, insistiendo de buena fe, pues, a nombrar el personero por el lado de ellos. Y ya don Rufino un día me llamó a la casa, me dio desayuno. Dijo, bueno, papacito, dijo, a usted lo nombramos por 40 días. Y ya los 40 días van a pasar. O ya pasaron, porque ya creo que no pudieron nombrar en diciembre, entonces reanudaron las sesiones para nombrar personero en propiedad. Toca, yo me comí el desayuno de don Rufino y le dije, don Rufino, pues lo que pasa es que, pues, usted sabe que esto es con voto. Y los concejales me están respaldando a mí. Mientras ellos no dejen de respaldarme, pues yo sigo ahí. Pues usted sigue haciendo su tarea y yo sigo haciendo la mía. Seguimos. Hasta que llegó la Semana Santa. Ya del año... 72? 72, más o menos. El 72, claro. Llegó la Semana Santa del 72, un jueves santo citaron para nombrar personero. Y ese día, yo ya, pues ya había ido a Maito. En Maito me hice muy amigo de don Heriberto Bermejo, que era concejal en ese tiempo.
Y me hice muy amigo de otro concejal que era el papá de un señor Cuellar, el papá de Cuellar de aquí, el marido de la, para no decir el La profesora sobrenombre, Elsa, de la profesora Elsa. Otoniel, el papá de Otoniel. No, él no llamaba a Toniel. No, el marido de la profesora se llamó Otoniel. Ah, eso, el Sí, papá de Otoniel. papá de Otoniel. No me acuerdo el nombre, pero de apellido Cuellar. Bueno. Y entonces yo me paré en la esquina de la tienda al muchacho que le dicen guau, ahí en la esquina de los Bajardos. Cuando bajó Neliberto, lo llamé, le conté. Dijo, no, tranquilo que yo lo respaldo. Llamé a don José Antonio Cuellar, llamaba, el papá Ah, el de papá él, de Otoniel. me parece que es José Antonio Cuellar. Lo llamé, dijo, tranquilo que yo lo respaldo. Y nos fuimos para el consejo, así sin pelea y nada. En ese Jueves Santo. Claro, entonces ya póngale cuidado, ya ese Jueves Santo ya no fueron cuatro, sino que saqué cinco votos, los dos de la Napo, el del médico Silva y los dos conservadores, el de Maestro y el de Bélgica. Entonces ese día sí, don Rufino se disgustó. Dijo, la peor derrota que ha podido sufrir el partido. Ha sido hoy. Bueno, no me volvió a hablar. Yo le dije, don Rufino, pero pues yo no tengo la culpa, pues se trata de hacer política administrativa y en eso estamos. Qué pena, lo interrumpo. Ya ha tenido cuatro saludos, ya lo han saludado cuatro veces por acá. Voy a decirle rápidamente quiénes lo han saludado por acá. Lo ha saludado Concha Cuellar, lo ha saludado también Judy Alexandra Trujillo, ha saludado por acá también. Por aquí mire otro saludo de Judy, ya dijimos. Mire el saludo de Aurora Bustos. Y hay uno más que está aquí, no alcanzo a mirar bien. Aurora Bustos también nos está saludando. Dice, me da gusto volver a verlo, don Constantino. Tengo muy buenos recuerdos cuando fue alcalde de nuestro Ruiseñor. ¿Ya? Eso dice. Gracias, El saludo. Mono Ochoa Celis. Mono Ochoa Celis dice, saludos desde Bogotá, tío. Ah, hijo de Tío. Arulfo. Ajá, listo, nos está saludando también. Qué pena lo interrumpí, don Constantino, con estos saludos. Bueno, profesor, Íbamos en el Jueves Santo cuando dejó el Rufino reanudamos. En la todo caso, derrota. ya esa fue la última intento que hicieron. Entonces, no pudieron ni nombrar, ni pudieron ratificarme, pero yo seguía de interinidad porque no habían nombrado. Claro. Y así me estuve el tiempo que le comentaba, Como personero. como Por personero. aquí tiene la lista, don Constantino, la lista, claro, de personero del 20 de noviembre del 72 al 31 de julio del 75. Sí. Interino estuve todo Fueron ese tiempo. más 2 años y medio. Un Sí, claro. poquito más de 2 años y medio estuvo como Sí, personero más de 2 años. municipal. Bueno, y aquí sigue la historia, porque siguen los cargos del municipio. Sí, claro. Ya ahí me estuve y hasta que llegó un consejo nuevo. Le saluda a Carlos Julio Perdomo Siceri, desde Pitalito. De Un Pitalito. saludo para Constantino, dice desde Pitalito Carlos Julio Perdomo Siceri, también lo está saludando. Gracias, don Carlos. Me Salió estuve. de personería. Salí de la personería cuando ya hubo consejo nuevo y ya no, digamos, ya era normal que pudieran nombrar porque ya entraron concejales nuevos, a pesar de que repitieron los de la Napo, Carlos y Eliseo volvieron a ser concejales. Entonces salí y duré unos pocos días por fuera y entonces creo que llegó a la alcaldía, no recuerdo. ¿En el qué año? ¿70 y qué? Después de personero. Usted acá dice que llegó en el 77, 75, usted era la secretaria de la alcaldía. Sí. En ese 75 era 11 de agosto del 75. Creo que ya estaba Neftalí. Eso. Ya estaba Neftalí como alcalde del primer periodo de él. Entonces me nombraron como secretario de la alcaldía. Trabajé con don Neftalí Segura. Estuve de secretario de la alcaldía y salí cuando llegó un alcalde que era de Guadalupe, don Jorge Olave. Y en ese tiempo, pues exigían que si el alcalde tenía un color político, el secretario tenía que ser de otro.
Entonces él llegó con un muchacho de Guadalupe de apellido ¿qué? Bueno, no me acuerdo. En todo caso, no me acuerdo el apellido en todo caso, don Jorge llegó con secretario de Guadalupe. Entonces salí, quedé por fuera. Y en esos días poquito, siguiente me nombraron secretario del Consejo Municipal. Y como secretario del Consejo estuve como año y medio. Ahí está. O sea que estuvo, vamos a ver cuántos años estuvo en la parte municipal sin llegar a ser alcalde todavía. Estuvo desde el 11 de marzo del 68 hasta noviembre del 78 como secretario. Fueron Sí. 10 años que usted conoció todo el manejo de la Claro, alcaldía. claro. Después fui secretario del Consejo. ¿Ya? Yo estuve ahí como secretario del Consejo y también llegó el momento en que salí, como en el año 79, algo así. Y entonces, pues ya todo estaba copado, pero ya había transitado por como guardián, como comisario, como Personero. personero, como secretario del alcalde y como secretario del Consejo. Estuve en cinco cargos Conoció todo el manejo de una alcaldía. en el propio municipio. Y Emelina ya había sido secretaria del Consejo, había sido oficial mayor o escribiente de la alcaldía y ya era tesorera municipal. Pero para todos, recuerden que en ese tiempo todavía era la señorita Emelina, porque Claro, así figuraba cuando hablamos el día viernes con Don Netalí, claro. así está en el libro de los 200 años de Sí, Tarque, que ya fue claro. nombrada. Ella, Todavía no había relación de ustedes. no, no, ahora que usted habla de los 200 años, ella fue muy protagonista con Netalí Segura en esa época de la programación de los 200 años. Hay un punto que no pudimos aclarar bien con Don Neftalí el día viernes en esta historia que estamos haciendo de Tarqui. Pero antes de hacer la pregunta, como dice don Yamida, vamos a ir a unos comerciales, vamos a ir a unos saludos por aquí antes de la pregunta. Han llegado varios saludos en este momento. El de su hija ha llegado también. Un abrazo grande para el mejor ser humano que he conocido en mi vida. Mi papá dice Dalí del Rocío. Por aquí nos está diciendo Dalí. Por aquí mire también el saludo. Vamos a ver si puedo avanzar un poco. Mire el saludo de Constantino. Perdón, de César Augusto Alvarado, el exalcalde. También lo estaba saludando. Vamos a ver si lo puedo mirar. El saludo por acá. Se me perdió Dali. Se me perdió por aquí el saludo de César. Un saludo por acá. Otro saludo que tenemos en este momento. El de Francis Karina Parra Morera también. Saludos a don Constantino Tello. Por aquí está entrando otro saludo en este momento. Bueno, llega el momento de los saludos para don Constantino en este momento por acá. Dice, saludos a don Constantino, excelente persona. Feliz Fabián Salazar también. Feliz también por el programa. Muchas gracias, Híjole, Félix. Félix. Albaluz Trujillo dice, saludos a don Constantino acá. Ya otro saludo también. No alcanzo a leer el anterior y llega ya el siguiente. Por acá está llegando otra mujer que manda este, Daniela Gasca. Muchas bendiciones para don Costa y Roberto Duarte Díaz. Roberto, el hijo de la profesora Amparo Díaz. Él está, creo que es en Canadá, me parece que nos dijo el día viernes, está en Canadá. También saludo para don Constantino, nos dice por acá. Miré otro por acá, otro saludo. Iba llegando hace un momento. El de Carlos Julio Perdomo ya lo miramos. Bueno, aquí llega otro nuevamente, no alcanzo a mirar los otros. Saludo muy especial, Carmen de Rojas, un saludo muy especial de Carmen Fajardo de Rojas también. Neiva. José Felio Parra Osa también lo está saludando. José Felio Parra Osa. Sí, se me han ido ya varios saludos. Marino Jurado. Y fue el profesor Entalgui también, Profesor. lo está saludando. Buenas Sí. noches, me alegra escuchar su historia, don Constantino. Saludos desde. Por acá, otros saludos que tenemos. No he podido encontrar el de César, ya se me embolató el del exalcalde Gustavo Trujillo Parra. Será Antioquia también. Mi saludo a don Constantino, el profesor Carlos desde Yarumal, claro, Antioquia. Excelente programa. Muchas felicitaciones, nos dice también Gustavo Trujillo Parra. Acaba de llegar otro. Creo que entró otro saludo. Vamos a ver, no sé si alcancé a verlo o no. Por acá, no he podido encontrar el de César, se me perdió. No alcancé a leerlo en ese momento y ahora no puedo volverlo a encontrar. El de César, que también, igual que usted, es exalcalde de nuestro municipio. Y más adelante también quiero tenerlo en este espacio. Ya quiero tener ese espacio de recordar nuestra historia. Bueno, vamos a ver por acá.
Listo, ahorita sigo buscando saludos mientras tanto. Me acabé de César para irnos a encontrar. Gustavo Fierro Hernández, un saludo muy especial a Don Costa también. El esposo de la negra. El esposo de la negra. Bueno, esa, en ese tiempo, después de estos saludos, me quedaron algunos que no alcancé a mirar, el de César, y hay otro también por ahí, una señora Trujillo, no alcanzo a recordar bien el nombre, ahorita lo busco. Hablábamos de unos juegos pirotécnicos. ¿Cómo fue el tema de los juegos pirotécnicos muy especiales que hubo en ese tiempo? ¿Por qué? Eso lo contrató el municipio para la época del Bicentenario. Y vino mucha gente. Como le decía, una de las personas que colaboró mucho fue Melina. Melina creo que fue la persona encargada de hacer el enlace de los juegos pirotécnicos. Yo creo que fue por primera vez que habían visto acá en el, porque fue un evento muy bien organizado y un evento, digamos, a excepción del reinado de la época de Margarita, en el año 61. 71, yo creo que ese fue uno de los, cuando hicieron una semana cultural, me acuerdo yo tanto que estaba yo muy pollo. Yo creo que ese es el segundo evento que sobresalió en este municipio, el Bicentenario. Crearon una calcomanía redonda con la imagen del templo de la Talpi. Alcanzo a recordar, sí. Y la vendían cómodamente para recolectar fondos. Y en ese tiempo pues había un comité central, entre esos comités pues estaba Neftalí, estaba Melina y otras personas que no recuerdo en este momento, pero fue bien organizado. Y recuerdo mucho que nosotros aprovechamos esa coyuntura para invitar a Rodrigo Lara Bonilla, que estaba pues en su apogeo. Estaba haciendo, como dicen, los primeros tinos políticos acá en el departamento y nosotros lo invitamos. Era ya parlamentario. Y si no estoy mal, doña Azucena Bermúdez de Ochoa era la personera de esa época. Entonces nosotros lo trajimos a la casa de doña Azucena y don Heriberto Rojas le ofreció una comida. De aquí, ese día del Bicentenario, saliéndonos un poco, que estuvo muy bien organizado y todo, nosotros fuimos a dar a Guadalupe con el ministro, con el parlamentario de esa época, que después fue ministro. Fuimos a dar a Guadalupe a la casa de Jorge Olave, que fue alcalde también acá en Tarqui. En todo caso, digamos lo de la línea del desempeño. Bueno, antes de la línea del desempeño, por aquí encontré otros saludos. Miguel Ángel Suárez Gómez, saludos a Constantino, siempre riguroso y serio en sus apreciaciones. Gracias por su amistad con mi familia. También lo saluda el exalcalde, así como lo hizo ya César también. También lo está saludando Víctor Tobar. Víctor Félix Tobar, qué interesante programa. Muchas felicitaciones a don Constantino y al protagonista. No, yo no soy el protagonista. Muchas gracias, don Víctor, pero no. Los protagonistas son ustedes, ¿ya? Yo trato de llevarle a la gente una idea que se me vino hace un tiempo a la cabeza, y al fin la estoy cristalizando este año, gracias a Dios, pero no, los protagonistas son ustedes. Ya usted estuvo conmigo el día miércoles, don Virgilio el día jueves, don Natalí el día viernes, y hoy tenemos la posibilidad de estar con don Constantino también. Yo lo escuché. Por acá, ¿qué más saludos han llegado? Melqui Bermeo Cuellar también, saludos al gran amigo y vecino Costa, Oscar Mauricio, Tobar Serrano, dice que enriquecedor, revive la historia de nuestro amado Tarqui, saludo especial para Costa, excelente ser humano. Eso nos han llegado en este momento. Gracias a todos los que han manifestado hasta el momento. Sí, eso van llegando saludos, vean, bastante saludos, gracias a Dios. Bueno, vamos cortando esa partecita de la alcaldía. ¿Qué sucede en ese momento, cuando ya termina ahí la parte de Secretaría de Consejo? Eso, entonces, estando aquí, pues yo, uno de los amigos míos, de los, digamos como mi segundo padre, fue don Heriberto Rojas. Entonces, pues ya que, digamos, ya había hecho tránsito en los 5 cargos, ya no había donde me nombrar. Entonces me le arrimé a don Heribe, que tenía muy buenas relaciones en Pitalito con el hermano, el médico Rojas, con José Vicente Ortiz, que era abogado, con un juez de apellido Manzano, Freddy Manzano. En ese tiempo Maritza
estudiaba en Pitalito, Maritza Victoria. Y un buen día me dijo, don Heriberto dijo, hay un cargo en Pitalito. Le dije, no, pues yo me voy. Yo tenía una motico, una RX. Y yo me voy. Dijo, es la Dirección de Justicia Municipal. Y es para un profesional o alguien que reúna los requisitos. Dijo, y ese cargo es cuota de política de Reinaldo Rojas, que es concejal, el hermano, el médico, el ginecólogo, y José Vicente Ortiz Sala. Y un doctor abogado de apellido Ordóñez. No Ordóñez Mazorra, sino otro Ordóñez. Rubén Ordóñez. Entonces, me fui para Pitalito. Don Heriberto me convidó, me llevó en la camioneta, dijo, vamos a Pitalito, yo lo acompaño a la posesión. Señor, llevé los papeles, llevé la constancia de los cargos que había desempeñado. Me fui y me presentaron ante la alcaldesa, que era una señora de apellido, la esposa de un médico Zúñiga. Me nombró como director de justicia municipal. Yo allá, pues, yo tenía experiencia en el manejo de procesos policivos y en procesos de, digamos, todo lo que era la parte administrativa. Entonces ella me dijo, usted aquí tiene que, únicamente va a mirar eso, tiene dos funcionarios, un secretario que llamaba de apellido Panchano y una auxiliar que era escribiente, una muchacha de ahí, Pitalito. Y yo comencé a defenderme, a hacerle. Llevaba una carpeta que todavía la tengo ahí con copias de procesos que se habían llevado allá. Entonces, como para tener uno la guía, el orden. Llegué allá y me hice muy amigo de un juez superior de apellido Manzano, Freddy Manzano. Eran muy amigos de Maritza. Y seguí adelante, trabajando allá. Y un día, llegaba al cruce, porque yo me venía casi todas las tardes, a las 5:30, 6, venía aquí, dormía, comía, y me iba para, al otro día me necesitaba para Pitalito. Allá en Pitalito viví el tiempo que trabajé, donde doña Leopa, la mamá de don Heriberto, la mamá de médico Rojas, una familia muy querida, que me brindó Nelson Ortiz, que ya también falleció en un accidente llegando a Pitalito, el esposo de Cecilia Rojas, que viven en, y el papá de un gran médico que vive en Estados Unidos en este momento. Allá viví y trabajé, me fue muy bien. Por rato me asustaba cuando llegaban los litigantes que eran abogados. Entonces yo decía, bueno, ¿a cuál de los dos le creo? El uno con un memorial pidiendo una cosa y el otro pidiendo otra, en el mismo proceso. Y yo tenía el criterio que, pues, que el abogado, como estudió, pues que tenía la razón. Entonces, en este momento, ¿cuál de los dos tiene la los razón? Los dos son abogados, ¿a cuál le creo? Pero yo era muy amigo de un procurador de Garzón, de apellido, bueno, no me acuerdo en el momento. Entonces lo llamé un día. Dije yo, él iba a Pitalito también a hacer visita porque le correspondía a la Procuraduría de Garzón este centro y Pitalito también. Entonces lo llamé un día y le dije, doctor, me pasa esto y esto. Me ha recusado un abogado de Pitalito en una diligencia que teníamos que hacer a la zona rural. Y me dice que me recusa porque yo supuestamente le he dicho a la contraparte que la voy a favorecer. Entonces el procurador me dijo, no, Pedro Pablo Bermúdez. Era llamaba, procurador. Llama o llamaba, no sé si todavía dirá, pero muy buena gente. Dijo, no me ponga a creer. Yo es sinvergüenza el abogado, lo que no quiere es ir allá porque eso es muy lejos, yo conozco la zona. Dijo, dite un auto donde usted niega la recusación y lo investigamos. Dijo, usted nos manda a la Procuraduría ese y nosotros lo investigamos. A ver si es cierto lo que usted ha dicho.
Pues el que salió sancionado fue El abogado. el abogado porque estaba mintiendo. Bueno, yo de todas maneras me desenvolví bien. Me hice amistades nuevas allá en Pitalito. Y un día que me vine una tardecita en la moto para acá, para Tarque, a ver a mi mamá. Y a la mujer, porque pues ya tenía a la mujer en ese tiempo. Ah, en ese tiempo sí Sí, ya. ya en el 79. 79. Bueno, en todo caso, ese día llegando al cruce, me encontré al doctor Ferney Trujillo, que era el director del hospital. El director de la regional de Garzón era el médico Ricardo Silva Jaramillo, y el director del hospital local era Ferney Trujillo. Y el administrador del hospital era don Hernando Sendoya. Entonces, Ferney me pitó cuando yo entré hacia acá, al cruce. Me dijo: "Oiga, ¿usted no se quiere volver a trabajar a Tarqui?" Y yo: "Bueno, médico, ¿y qué hay que hacer?" Yo: "No, que me renunció don Hernando." Y ya le acepté la renuncia, y usted no tiene problema con el médico Silva, yo lo nombro a usted. Y ya la señorita Elvira Macías también le había dicho al médico Silva que me colaborara para que yo me volviera para acá, para Tarqui, porque pues ella era muy amiga de mi mamá. En todo caso, ya el otro día me fui y le presenté la renuncia a la alcaldesa de Pitalito, a doña Amparo. Y esa es la nota que le presenté ahorita, que A finales del mes de ella abril me acepta renunció. la Ajá. renuncia. Me vine para Tarqui. Lo Y voy a así interrumpir fue. ahí, lo voy a interrumpir antes de que llegue, que me dan los saludos. María Pava, Don Costa, saludos. Con toda esa experiencia, tiene razón de haber sido el mejor alcalde de nuestro municipio. Nicole Calderón, le manda las caritas también. Ana Yive Cuellar, un saludo muy especial a Don Constantino, que fue muy buen alcalde. El único que arregló la carretera de Lagunilla hacia arriba, como es quedó una autopista. Gracias, señor. Nuri Díaz, don Constantino, el mejor alcalde que ha tenido nuestro municipio, Dios lo bendiga. Son saludos que han llegado en este ratico. Ahí vamos a hacer un cambio, porque ahí fue donde yo lo conocí en ese momento. Yo llegué en el 79 a Tarqui, ¿ya? Claro, en ese momento usted estaba comenzando un nuevo cargo en el El hospital. hospital. El Síndico, 1 de mayo administrador, de algo mil no, así. yo comencé en el hospital el 1 de mayo de 1979. Claro, yo cuando llegué, yo llegué en marzo, al poquito tiempo lo conocí a usted ya, pero en ese cargo. Ya a los pocos meses ya lo conocí en ese cargo. Yo nunca supe todo lo que acabamos de conocer y que mucha gente también conoció en este momento. Ya muchos de pronto no sabían. A mí me pasó igual. Yo tampoco sabía todos los cargos que tuvo anteriormente. Yo lo conocí fue como síndico administrador en el hospital, que es lo que vamos a hablar ahora, ¿cierto? ¿Cómo Señor. fue el asunto allí, don Costa? Yo llegué al hospital y pues yo, no, es decir, ese sí era un cargo nuevo, porque era más que todo de números, de cuestiones presupuestales, pero rodé con suerte, como he rodado siempre en las partes donde he estado, que he tenido muy buenos compañeros de trabajo, muy buenos empleados, y ahí me encontré con Aurora Chávaro, que era digamos, la mano derecha del administrador del hospital. Y ahí me estuve 16 años como administrador del hospital. Sí, del 79 al 2005, sí. Yo salí en el 2005, como en marzo o abril del 2005. Pasaron médicos de todos los colores, buenos médicos, regulares, pero de todas maneras ahí yo era digamos, el que llevaba toda la parte administrativa, la responsabilidad, era el que hacía pedido con la autorización del director que había de turno, nunca tuve inconveniente con nadie. Era muy atento con los pacientes y les colaboraba mucho a los pacientes que no tenían dinero para pagar. Les daba facilidad de pago, a veces no les hacían ni firmar letra, porque les decían: "Usted quiere pagar, paga." Llevábamos un cuaderno donde anotábamos el nombre de la persona, del paciente, el lugar donde vivía y el valor de la deuda, y la mayoría venía y pagaba, así fuera por poquito, pero pagaba. Ahí me estuve hasta esa fecha, ya salí en el 95, 2005. en el 2005, No, no, perdón. no, en el 95, perdón, 95. En el 95, sí, 95 95. que, digamos, me sacaron.
Y salí por la puerta grande, me estuve un tiempito por fuera, volví, me vinculé al Ahí nocturno. quiero que devolvamos la cinta, porque hay una historia bien interesante. Usted nos contó hace un rato que en Campo Alegre hizo hasta grado segundo Ah, y se vino sí. al Vergel y no siguió estudiando. Claro. ¿Cómo completó su estudio? Entonces, pues que cuando ya salí, digamos, del hospital, creo que ya había salido, bueno, en el último tiempo que estaba, abrieron el Padre Rojas, abrió el nocturno. Sí, claro, lo había abierto como en el 86. Y yo no tenía sino el segundo de primaria. Había hecho un año aquí y un año en Campo Alegre. Ajá. Y estaba el rector, del director de la escuela, un amigo, un señor, no me acuerdo el nombre, pero le decían Es Turuto. muy conocido con ese sobrenombre, es muy conocido, muchos lo Entonces yo un día recuerdan. fui y le dije, yo quiero, pues ya, Cupertino, digamos, Cupertino era, viejo, Cupertino. no me No, acuerdo no cómo se recuerdo llamaba. Le dije, exactamente, me yo, parece que era. ¿qué hago para validar la primaria? Yo hice 2 años, tengo hasta la constancia, el carnet de 2 años. En ese tiempo le dan a uno como una libreta. Ajá. Entonces me dijo, no, dijo, eso es fácil, dijo, yo lo voy a consultar bien. En todo caso, me ayudó, me colaboró y me dio, hice, yo asistí varios, iba y él me hacía unas preguntas. Me dio el certificado De quinto. de quinto. Y con eso fui y me matriculé en el colegio a comenzar a hacer el sexto que llamábamos, o el once, que llaman ahora. Primero El bachillerato, primero bachillerato, ajá, era como se sí. llamaba. Creo que hice 3 años seguidos y después me retiré. Yo no me recuerdo por qué. Más de uno en este momento debe estar diciendo, bueno, y entonces, ¿cómo hizo don Constantino para ser secretario de la alcaldía, secretario del consejo, personero? Porque en ese tiempo entonces tenía segundo de primaria. Llegando segundo de primaria. Sí, Claro, y lo logró claro. usted en esa forma en ese tiempo. Salí. Era muy diferente los tiempos, claro. Claro, lo que pasa es sí, ¿no? Lo que pasa es que, pues, ¿cómo le digo yo? Hay cargos que son de rutina. ¿Me Y entiendes? aprendió mecanografía Y usted. aprendí mecanografía y yo volaba escribiendo máquinas, ¿ya? Y yo leía mucho. Y me compré un librito, o me regalaron un libro que era de mi mamá. Cuando mi mamá estudió en la Normal de Gigante, que era un libro de gramática castellano, algo Ajá. así, y hablaba mucho de ortografía. Entonces yo apelaba a todos Todos los recursos a que todos los recursos tenía. habidos y por haber, y yo preguntaba mucho. Yo consultaba y lo que no sabía, yo lo preguntaba, y a mí no me daba pena averiguar. Y cargaba un folder. Yo le copié mucho al alcalde primero que me nombró y a un señor Santofimio Perdomo, que tomaba bastante en ese tiempo. Tenían una facilidad de redacción, pero era impecable. Entonces yo copiaba lo que eran decretos, resoluciones, diligencias, que yo veía que se podían volver a presentar. Yo guardaba un folder personal. Sacaba copia porque en ese tiempo no había un fotocopiador. Y eso le servía a uno era la mano derecha como material de consulta. Y yo era muy recursivo, lo que no sabía lo averiguaba. Pero yo no, yo a todo momento era no ir a embarrarla, ni hacer quedar mal a nadie de los que me hubiera apoyado. Qué pena, lo hice devolver. Ya íbamos en el 95, cuando Sí. usted salió del hospital, y entonces, ¿cómo termina el bachillerato? Entonces entro al Al y nocturno. me abrí, me dejé, suspendí como un año, cuando ya aprobaron que en un año se hacía, en un semestre se hacía un año. Cada Yo 6 meses era un año, sabía, sí. entonces como me faltaban 2 años, entonces volví un año en el 99 cuando terminó su señora. En ese 99, en el primer semestre hice un año. Y Décimo. en el segundo semestre Hizo hice el 11. otro. Entonces cuando ya nos graduamos y nos dieron el cartón De de bachiller. bachiller, ya. Y en ese tiempo del 2000, del 99, un día salí yo a la plaza, en la cicla que tenía,
O en la moto, ya, sí, ya tenía moto. Por el lado de Liberalito, cuando yo vi dos personas, dos amigos que me llamaron ahí debajo del tamarindo al frente de la tienda que tenía Liberal. Julio Suárez, qué coincidencia, que fue el que me llevó Al primer trabajo. al primer trabajo con el alcalde de Antioquia, Montoya. el ¿Montoya era? Montoya Cano, Sí, Mario J. Montoya Cano. Montoya Cano. Ajá. Estaba él y Dalbert Gasca. Estaban los dos, me llamaron. Pero no le esto. ¿Quién es el alcalde? Me dijo Dalbert. Y no, usted ve que yo estoy loco. Digo, no, en serio. Y Julio también me dijo, digo, meta a ese hombre a la alcaldía, hágale, nosotros le ayudamos. No, yo no le paré bola, yo me monté otra vez y me vine. Y vine, le conté a mi mamá y le conté a Melina. Y no, quedó así, seguimos en el colegio. Ya en el colegio le comenté yo a Carlos Tolle, le comenté a la monja, una monja que tocaba guitarra, a el vecino, a Ever, A Ever Gutiérrez. Gutiérrez, a varios, al muchacho, al esposo que fue de Dora. Le conté a varias personas y ya ahí en el colegio, en el nocturno hicimos un grupo y todo el mundo decía que sí, que le hiciera y que le hiciéramos. Aquí está acordando Armando Motos, que él también se graduó con usted. ¿Quién? Armando, el de las motos, Armando Munar. Ah, También se graduó con sí. usted. Aquí se está acordando. Con Constantino y Garrostó, le dice a Leonel Castro, a mí lo está saludando. Dice, felicitaciones por ser tan humilde y honrado. Dice, el único de todos los alcaldes, lo leo como está textualmente, que no robó al municipio. No me consta, no me consta, pero lo dice Leonel, listo, Leonel. El saludo también para usted y Armando. En todo caso, lo cierto fue que nos graduamos como bachilleres. Salimos ya en el 99, ya habíamos tomado una decisión, pero esa decisión de aceptar la situación de la alcaldía, porque pues yo no tenía ni un peso. Yo dije, pues para eso se necesita plata. Entonces ya hicimos buena llavería con Carlos Tolle y se conformó un equipo y comenzamos a hablar con la gente y vimos que realmente pues la gente estaba entusiasmada. Que quería que aspirara a la alcaldía. Ya en eso ya se fue ampliando el grupo, ya la gente me comentaba, ya don Reynel, la familia de don Reynel, don Francisco Rojas de Maito, este muchacho de abajo de la Sabina, que aspiró a la alcaldía la primera vez. Bueno, hubo mucha gente que ya se iba manifestando, me invitaba a reuniones, a que les comentara si era verdad. Entonces ya cuando ya realmente tomé la decisión, que ya vi que tenía cola y cabeza, que ya había tomado forma, yo les dije, bueno, yo no tengo plata, yo no puedo financiar la campaña. Y lo otro es que no me voy a matricular ni conservador ni liberal. Entonces, ¿cómo iba a salir? No, yo recojo firmas. Y vamos a crear un movimiento cívico de amigos por Tarqui y le hacemos. Me fui para la registraduría y me dieron unos formatos y me puse a recoger firmas casa a casa porque es un trabajo que es bueno. Fue la primera vez que se hizo acá en el municipio. Y usted mira realmente quién sí le manifiesta voluntad sincera de que lo va a apoyar. Y ese ejercicio lo hice en los centros poblados, digamos, no le hice el recorrido puerta a puerta a todos, pero sí la mayoría, en Maito, en Quituro. Conformamos un equipo en Maito, en Quituro, de gente muy buena, en el caso de aquí el pueblo también. Y comenzamos a hacerle y me puse a hacer las visitas domiciliarias, a hablar con la gente y a tomar tinto. Y le echaba el cuento, la invitación y la gente me manifestaba. Yo veía, yo leía en la forma de manifestárseme las personas que tenían voluntad y sí, hágale, y hágale, y hágale. En todo caso, profesor, recogí
en los formularios 3.328 firmas. Era una buena cantidad para en el ese tiempo. 2000, Claro, es buena en el cantidad para 2000, ese tiempo, hace 20 años. hace 20 años, Ajá. 3.328 que todavía las tengo por ahí que están apolillando la documentación. Y saqué 3.000 votos. O sea, prácticamente la cantidad de gente que lo apoyó con la Casi, firma, lo apoyó en la claro. elección también. Sí. Entonces, de ahí nació que el ejercicio lo han venido repitiendo algunos otros candidatos cuando hay época electoral. En todo caso, vino el día de la elección. Esto, me olvidaba. Ya con lo que conformamos el grupo, entonces con Carlos y la familia de Don Reynel y otros amigos, la mujer de Melina, que fue la señorita Elvira, los médicos Fallas de Garzón, y mucha gente, el mismo Don Laurentino, el Carlos, el vecino, el que es ahora dueño de la Ucrania. Lo voy a interrumpir antes de seguir de esa parte, porque hay unos comentarios bien interesantes. Uno, hay un señor, bueno, debe ser un señor, Carlos Medina Pérez, de pronto no es de aquí de Tarqui, dice, hablan muy bien de ese señor, refiriéndose a usted. Ya, ese, de pronto no lo conoce, dice que hablan muy bien de usted, todos los comentarios que ha visto en la transmisión del día de hoy. Edgar Torres dice, bendiciones, es el carácter y la humildad que hacen las grandes personas, muy honrado. Amanda Claros hace una pregunta, ¿para cuándo la entrevista con Marco Tulio Rojas? Ah, Sí. él fue alcalde por Por decreto. decreto, tenemos varios, muchos alcaldes por decreto Y en hasta el Bogotá. 88, y pues además de los que me faltan también de los elegidos por el Parte Popular, es un trabajo bastante largo, Amanda, y para todas las personas que nos están viendo, es un trabajo no sencillo. Quise iniciar estos días con varios consecutivos, pero después me tocó un poco más con calma, pero mi meta es poder hablar con muchos, ojalá con todos, tanto los de elección popular, como los que fueron nombrados por decreto, como lo hicimos ya con Neftalí, con Don Virgilio, ya, ella seguir en esa parte también. Dale, toca un tema que ya lo habíamos hablado con Costa, el tema del 95, cuando salió al hospital, pero no quisimos ahondar en ese tema. Cuando Costa ya habíamos hablado de extracámaras, de ese tema, y no quisimos ahondar. Juan Ramón Tello, un familiar también, dice, saludos, Costica, un gran ser humano. Concejal de Garzón. Ahora es concejal de Garzón. Nuevamente el mono Ochoa Celis, a saludar al comienzo, dice, saludos de Ariulfo y de Vilma, ¿ya? Son los saludos que tenemos en este momento. Bueno, estamos ya en esa parte de la elección. Entonces, el equipo de trabajo, que fue un gran equipo, entre esos hubo mucha gente muy honorable, gente respetable y gente grandes líderes, tanto la parte de Quituro, en la parte de Maito, Vergel, Esmeralda, Ricabrisa, el centro. Entonces nació la idea de que para, como yo les decía que no tenía plata, nació la idea de hacer un bingo. Y Carlos Toles se hizo al frente para pedirle la colaboración a los amigos del ganadero. Y nos daban ternero, una ternera. Y completamos 14, 14 becerros. Se hizo el bingo el mismo día que hizo la convención otro candidato en el salón parroquial. Ese día se hizo el bingo, ese domingo. Entre otras cosas, una de las candidatas era Diana Margarita Segura. Y esa tarde a Ana Margarita no la tuvieron en cuenta, sino que eligieron otro candidato que fue el amigo de, si mal no recuerdo, creo que fue Jairo. Entonces Jairo, salió elegido candidato Jairo y en la Margarita de una vez se vino y me colaboró acá en el bingo. sí. Y seguimos, arrancamos, en todo caso del bingo hicimos 10 millones 300 y pico En ese tiempo, en ese imagínense, 10 tiempo. millones. 10 millones y pico se hizo de lo del bingo, por aquí. Es 10 millones. bastante. 10.300.000 pesos se levantó el No, bingo. Costa tiene todo anotado. Parece a Don Neftalí también cuando subimos al cierre. Y Tiene todos los daticos ahí bien, bien, bien conservados. el costo de la campaña, hasta el final, lo que manejamos nosotros, digamos, en el libro y lo que se recogía. Mire, don Jaime Segura, el hermano de Neftalí, un día me dio 50 mil pesos. Ahí donde, donde tiene el negocio don Virgilio.
Yo le voy a colaborar. No es harto Dios, pero es una colaboración. Y así todo se hizo con el apoyo. Reynel fue mucho lo que me colaboró, la familia Reynel, animándome la gente y eso. ¿Y qué? Y ya esto, ya la digamos, la campaña ya tomó forma, ya estaba el equipo conformado. Carlos conmigo salió a todas partes, a todas las veredas me acompañó en la camioneta de él, cuando no era en camioneta era con en moto, pero de todas maneras tenemos un muy buen equipo. Yo no me preocupé por listas al consejo, yo les dije, no, yo con eso no me meto. El que quiera ir al consejo, que haga su lista y que busque un voto. Yo no me metí con nada de eso. Yo les dije, yo voy a ser el número 12, yo no voy a pelear allá con nadie. Yo me convierto en otro concejal más y vamos a sacarlo más bien para que me ayuden a conseguir recursos ustedes que tienen amigos en Bogotá o en Neiva. Esa era la filosofía de la campaña. En todo caso, arrancamos. La señorita Elvira fue también un gran apoyo. Mucha gente seria del municipio, gente respetable. Doña Carmen, mucha gente que, decir, me haría, no me alcanzaría la noche para ponerme a nombrar a todos. Pero mucha gente que se dio la pela, como decimos, ayudándome. Por eso el compromiso personal mío de que yo no le podía fallar a nadie y al pueblo menos. En todo caso, llegó el día de las elecciones y la gente se bajaba de carros de, mire, profesor, hubo unas veredas que yo las tengo aquí. Llegaba a hacer la reunioncita en la vereda y me decían, mire, ustedes no se preocupen por carros para el día de las elecciones. Nosotros nos bajamos en el carro que ya nos tienen conseguido para que nosotros bajemos. Y la gente se bajaba en el carro de la otra campaña y venían y votaban por nosotros, por mí. Entonces, esto, llegó el día de la campaña y yo esa noche aquí, no en esta mesa, pero sí en una parecida, reuní la mamá, reuní la mujer y los dos muchachos y les dije, bueno, nosotros no sabemos qué va a pasar mañana. Yo sentía el ánimo, que había muy buen ambiente, pero pues una cosa era eso a cómo fuera lo que fuera. Les dije, yo no quiero, palabras textuales, yo mañana no quiero ver llorando a nadie, que porque de pronto perdamos. Esto vamos a hacer el ejercicio y pues yo veo que hay buen ambiente, pero vamos a hacer el ensayo. Todo funcionó bien. Yo iba a Quituro. Entonces, pues que hay otro detalle importante. Resulta que en el 2000, en el último semestre del 2000, la muchacha mía terminaba ya la universidad. Y se nos cerraron las puertas. Póngale cuidado, no tenía plata para pagarle el último semestre a ella, menos para financiar la campaña. Entonces yo le dije, mi amor, hagamos una cosa. Yo veo que esto hay muy buen ambiente. Esto, yo había bregado, había golpeado en varias partes y no había podido levantar lo del último semestre. Me faltaba plata. Le dije yo, deja de estudiar este semestre, me acompaña en el semestre y ya yo en el año entrante sí me comprometo a que vaya a ser el último semestre. Entonces así fue, la convencimos y ella siguió andando también conmigo en la moto para arriba y para abajo. Me acuerdo mucho una anécdota que tengo muy bonita porque me la llevé para Quituro un sábado y llegamos allá, nos pusimos a hablar con una gente que estaba en una aldita, tomamos gaseosa, le compramos unas empanadas a la señora. Nos salió, hablamos como con unas 3-4 personas, nos vinimos. Y en el camino me dijo la muchacha, dijo, papi, usted aquí no saca ni un voto. Imagínese el ánimo que me estaba dando. Le dije, no, mi amor, le dije, espere tantico, que esto apenas está cogiendo calor. Me vine para acá
Hablé con los galleros. Me había ido allá donde ese día que fui con ella, fui donde Martín, el empresario de la gallera de Quituro. Y le dije, Martín, ¿usted cuándo va a jugar gallo? ¿Cuándo va a hacer un desafío? Dijo, tranquilo, que cuando yo haga el desafío, Martín es carpeta. Dijo, cuando yo haga el desafío, yo lo llamo para que usted venga. Entonces, claro, vine aquí y le dije a los amigos galleros, a Chuzo, a varios. Cuando nos confirmaron cuándo era el desafío, entonces nos fuimos para Quituro, en la camioneta de Chuzo. Fue Carlos. Llevamos como tres gallos. Llegamos y jugamos el primero, nos quedamos callados. Cuando ya fuimos a jugar el segundo, entonces le dije al empresario que me diera un espacio de un minutico para hacer la invitación, porque yo nunca he sido de discurso. Era dos palabras y contarles lo que andaba haciendo. Y así fue. Martín nos dio el espacio y entramos ya como a las 10 de la noche al ruedo y con el gallo en la mano. Y les dije, ando esto, en esto y en esto, y quiero que ustedes me respalden. Ahí arrancó ya en firme la campaña en duda en Quituro. Tenía una líder muy buena de Maito, que se llamaba Doris Manrique. Fuera de Arley Bermeo, también de la Sabina. Pachito Rojas, que ya murió, fue uno de los grandes líderes de mucha gente. De ahí de Maito y de muchas veredas. Me haría interminable en nombrarlos a todos. En todo caso, lo cierto fue, profesor, que llegó el día de las elecciones en Quituro para coger el orden. En Quituro perdí por 16, gané por 16 votos. En Maito gané por 200 y pico. En La Esmeralda también gané. En Ricaurisa perdí por 16, que fue equivalente a lo A lo de mismo que había ganado Quituro. en Quituro. Y aquí en Tarquí sí ganamos por 1000 y pico. Y en ese tiempo aspiramos don Víctor Tobar, el Jairo. amigo Jairo, Josafat y el ingeniero Hermides de Maipo, Uy, ingeniero tuvimos civil. cinco candidatos en esa ocasión. Cinco candidatos, sí. Víctor sacó 800 y pico de votos, Jairo sacó 1600, Hermides sacó 115 o 116 y Josafat sacó entre 115 o 116, algo así. En todo caso, yo los sumaba a los cuatro y les quedaba ganando por 300 y pico de votos. En todo caso, se definió la cuestión de la alcaldía. Ya pues vino, pasó lo de la alcaldía, como dijo el padre Rojas, ya el partido de fútbol terminó. Ahora vamos a ver cómo se arreglan las cosas. Arrancamos, era de los únicos cargos que yo no había desempeñado en el municipio. Pero que yo digo que la campaña se hizo desde el 11 de marzo del 68 hasta el 27 de octubre Del del 2000, 2000. que fue la alcaldía, que fue la Ajá. elección. Y eso fue el fruto del comportamiento y de la amistad con la gente, porque lo único que yo he aprendido a hacer desde pequeño, que me enseñaron, fue a ser amigo. Tuve la fortuna de ser muy buen amigo de los funcionarios de la alcaldía y de su lugar en esa época. Fui muy amigo y soy muy amigo del cura de Adolfo Lamilla, que fue en esa época sacerdote, de la época de don Heriberto, que desafortunadamente yo lo acompañé a él en su campaña, pero él no me pudo acompañar porque ya había Ya había partido. fallecido, sí. Y este barrio, para tocar el tema de Adolfo, Adolfo Lamilla era sacerdote y yo era personero. Y esto aquí era un potrero, porque ya habían hecho Fátima y habían hecho el Iscredial, había hecho Hato Nuevo, que era, lo hizo Diana Margarita, perdón, esta doctora Lamilla, la señora de Armando Criollo, y Jaime Segura, que era el director del Iscredial en ese tiempo en el Huila. A raíz de eso sacaron el barrio Hato Nuevo, que ahí era lo que era el puesto de monta donde pertenecía este portero de acá. Ajá. Entonces Adolfito me dijo, el cura me dijo, hombre, esto, yo quiero que hagamos un programa de vivienda. Dijo, a mí me ha llegado una plata del Canadá y yo quiero invertirla en una vivienda. Hagamos un equipo.
Y en ese tiempo el personero tenía, digamos, atribuciones para entregar lotes del municipio, los ejidos. En todo caso, con el mismo sacerdote trajimos un decámetro, medimos el lote, medimos la calle y arrancó con el programa de las casas, desde allá de donde Alfonso Torres hasta acá donde la casa que era de don Antonio Torres. Todas estas casas se programaron. Él venía a las 5 de la mañana porque él también fue rector del colegio, Adolfo Sí. Lamilla. Y ellos tenían la Junta de Acción Comunal que llamaba Antonio Ricaurte. A la Junta El Central. presidente era Foro Vargas, que en paz descanse. Y Adolfo tenía muy buenas relaciones en Neiva con David Rojas Castro, que era el gerente de la electrificadora, y con el secretario de Obras Públicas, que si mal no recuerdo era don Jesús Vargas Valencia, El un de acuerdo Timaná. de Timaná. Ajá, el de Timaná, sí. Adolfo se fue para Garzón y compró a un señor de Garzón le compró una machimbradora de hacer bloques, eléctrica, de dos bloques. La compró. Nosotros vivíamos aquí en la casa que es ahora de Jorge Tobar, ahí vivíamos en arrenda. Él se la compró a un señor Facundo en Garzón. La instaló ahí. El departamento le regaló a él 80 volquetadas de material. Y piedra en cada lote. La piedra, el padre hacía su misa de mañanita a las 5, en ese tiempo celebraban misa a las 5, y venía y nos golpeaba, y nos íbamos para el río a recoger piedra, a llenar la volqueta, y a cada lote le iba descargando. Y pues al padre, ¿quién le decía que no? Más cuando tenía ese entusiasmo y esa dinámica de echar para adelante. Nos daban las 10 de la noche haciendo bloques. Gente que venía y colaboraba por colaborar. Y así arrancamos, hizo los bloques, a cada uno, a cada lote le descargó 2.000 bloques. Padre Adolfo. Consiguió el cemento, consiguió dos obreros, dos mamposteros. En el departamento le dejaron dos mamposteros y nosotros poníamos el ayudante y se comenzó y gracias a él tenemos las casas. Se construyó esa parte. Algunas. Algunos se salieron del programa y vendieron Los las lotes. bases, vendieron los muros bajitos, pero gran parte terminamos y yo sí le agradezco mucho al padre o a Adolfo Lamilla, que es un gran amigo, vive en Garzón todavía, afortunadamente, porque cuando llegamos a la vía, Amarre dijo, bueno, hasta aquí. Los ayudo. Le dije, padre, pero aquí quedamos apenas comenzados. Digo, bueno, no, entonces vamos a darle otro empujón y nos entregó ya Fechado, encuchillado. encuchillado. Nosotros ya compramos lo que es la madera que todavía está. En el caso mío, me prestó para 5.000 pesos en ese tiempo para comprar el techo, que era techo, es techo Eternidad. de no, eso es un ruralí. ¿Ah, no es eternidad? No, es ruralí, que él ya no viene. Y eso lo transportaba él en la volqueta. En la volqueta la manejaba este muchacho David, creo que ya falleció, David Celi. Era el que manejaba la volqueta, o Tiberio, no me acuerdo, pero me parece que era David. En todo caso, las casas, cuando ya las teníamos, digamos, con cubierta, los que no les fallamos, las habitamos, otros las vendieron, pero hoy en día el sector está poblado gracias a él. Entonces, ¿qué pasó con el agua? Nos vinimos y no teníamos agua, entonces el Foro Vargas era presidente de la Junta, Antonio Ricaurte, de la Junta Central, y la Junta aprobó la conexión del acueducto. La Junta de Acción Comunal financió el primer acueducto que tuvo la región, que tuvo el barrio. La luz dijo, yo me voy para Neiva. Él era medio pariente de David Rojas Castro, que era gerente del electrificador en ese tiempo. Y el doctor David, que ya murió también, hizo la instalación de la luz eléctrica en este sector. Entonces, ya los habitamos. Las casas, la de don Alfonso, la de don Aristóbulo, casi la mayoría tienen el mismo modelo. Sí.
La mayoría de esa parte es el mismo modelo, sí. Entonces, eso le cuento en cuanto a, digamos, a la época preelectoral. Ya estando montados en la alcaldía, pues yo llegué allá, ya las cosas eran completamente diferentes a la época que yo había estado, porque pues Ya en habían ese tiempo, pasado 20 años. claro, y en ese tiempo los municipios, pues el presupuesto que manejaban era muy pequeño. El alcalde prácticamente era para que cuidara, digamos, el despacho, pero pues no manejaba lo que decía don Virgilio, Sí, era era cierto, la ¿no? década de los 70, los 80, sí. Eso de la elección popular de alcaldes ha servido mucho porque los recursos se han visto. Y si uno mira cada periodo, a algunos les ha ido muy bien, a otros regular. Pero ¿a qué se ha debido, profesor? De que aquí el alcalde de turno tiene que estar amarrado con el gobernador. Y yo pongo dos ejemplos claritos. En el caso mío, yo no tuve gobernador amigo porque el gobernador era un muchacho de Acevedo y conmigo nada. Para mí el gobernador fue el doctor Cicero, que era el gerente del Comité Cafetero. Con Él él tuvo fue, mayor apoyo. sí, claro, él me ayudó a mí harto, bastante. El Plan Colombia. En ese tiempo salió el Plan Colombia, traímos el programa de Familias en Acción. Cuando salió el programa de Familias en Acción, yo estaba en Bogotá cuando alguien me comentó, un alcalde de acá del Huila, dijo, mire que va a salir un programa de Familias en Acción y van a ser muy poquitos los municipios. Y Elvira Macías era muy amiga del papá del representante que termina ahora, que mató la FARC, Lozada. del doctor Lozada. Él era gobernador en ese Sí. tiempo, o era parlamentario, no me acuerdo. Creo que era parlamentario. En todo caso, yo le pedí la llamada a él y le comenté, le dije, doctor, yo sé que los municipios del Huila van a ser muy pocos los que van a iniciar el programa de Familia de Nación. Pero eso era una bomba, era algo extraordinario. Y él me colaboró y me ayudó a que el municipio fuera incluido en los primeros cinco municipios que arrancó. Apareció tarde y aparecieron con bastante familia. Tenía bastantes cupos, sí. Entonces, a nosotros nos sirvió porque por la gobernación no conseguíamos nada. Por el comité cafetero, porque allá estaba el doctor Rigoberto Siceri, había una cuñada que trabajaba allá, que era secretaria del comité. Entonces me colaboró también una doctora que es la esposa de un agrónomo que tiene una finca ahí cerquita al Paso de Maipo. No recuerdo el nombre de la doctora. Ella también nos colaboró mucho. Porque a mí, por ejemplo, se me varó una vez la motoniveladora, que era una Champion vieja, y valía 15 millones de repuestos. La manejaba el finalito que ya murió, el que vivía con una Buendía. ¿Qué? Moreno. Gabino, Gabino, Gabino. Gabino. Y se varó por la bomba de inyección. Y en ese tiempo la bomba de inyección valía como 15 millones. ¿Y qué? Nosotros, el municipio, ¿con qué la compraba? Entonces me fui para el comité y el doctor Rigoberto dijo, no, dijo, yo la cotizo, el comité la cotiza y la compra y se la envía. Y así fue, la compró el comité y nos la mandó y la desbaramos y seguíamos. Nosotros no teníamos ni una volqueta vieja y no teníamos cargador. Quisimos comprar una retro, una pajarita. Pero a raíz del problema cuando apareció la guerrilla, entonces ya teníamos la aprobación de comprarla, pero nos desanimamos porque varias veces nos habían amenazado de que nos quemaban la volqueta. Entonces dijimos, pues, nos queman el quedamos con la deuda. Entonces yo no hice mucho esfuerzo en ese sentido. Pero me valía de los alcaldes vecinos, de Hugo Casanova, que es el alcalde actual. En el gigante, en el Pital, me prestaba una volqueta, el cargador,
el de Timaná. Y ahí nos bandeamos y vivíamos pendientes de las trochas de las vías terciarias. Hay tres momentos de la alcaldía suya que a usted le tocó enfrentarlos. Uno fue aplicar la ley de reestructuración. La ¿Cómo fue esa? 617. La 617, ¿cómo fue ese tema? Pues la 617, si no estoy mal, es del 2000, no recuerdo. Y ahí daban unos parámetros para que cada municipio tenía que reestructurarse. Entonces yo fui a Bogotá y fui a pedir asesoría en ese sentido. Y me explicaban, un municipio de sexta categoría, con tantos habitantes, usted puede funcionar con 10 personas, me decían. Y habían como 24. Entonces, no, yo dije, pues, me fui para Neiva y allá contraté una buena abogada, no recuerdo el nombre de ella, una asesora. Y ella se encargó de hacer toda la planificación, el estudio. Y me dijo, mire, usted puede quedar con una nómina de 14 funcionarios, incluyendo al alcalde. Y pues lamentablemente había que prescindir de varios cargos. ¿Ya? Ahí es donde nace la Secretaría de Gobierno, que es nivel profesional, la Secretaría de Planeación, nivel profesional. Hacienda, nivel profesional, y se crea por primera vez la Dirección de Justicia con funciones de comisaría de familia. En esa reestructuración En esa nacieron esos cargos. reestructuración, en esos cargos, y quedan ya a nivel profesional esos cuatro cargos. Hace 20 años entonces. Hace 20 Sí, años. claro, sí. Creo que ahorita no sé qué modificaciones le habrán hecho, pero ese fue inicialmente. Ahí nació la venida del amigo César Alvarado. Ya estaba aprobada la reestructuración cuando una noche vino el profesor Lino. No me acuerdo si fue con el profesor Lionel. Estaba en Medina, estábamos aquí como a las 7 de la noche. Entonces el profesor Lino me dijo, pues nosotros siempre hemos sido, como dicen, bueno, discípulos de la materia de inglés en el nocturno. Entonces me dijo, ¿verdad que tal cosa? Le dije yo, sí, profesor. Se acaba de aprobar la creación del cargo de director de justicia. Entonces ya me dijo que César había terminado derecho, que estaba trabajando con un alcalde amigo por allá en Como el el lado Palau del de Norte, Moíquira, creo que era por ese Níquira, algo lado, creo que así. era el que estaba así. Yo le dije, mire, profesor, el único encargo que tengo es la hija de la emisora. Ah, de don Carlos Gómez. Don Carlos Gómez tenía una hija estudiando. Sofía. No Creo sé, que era Sofía, tenía creo. una hija estudiando derecho y él me había recomendado a través de Melina que si se daba la posibilidad de que la ayudara a ella que estaba estudiando derecho. Entonces yo le dije, si se crea la Dirección de Justicia, que es para un profesional, para abogado, tenga seguro que yo le colaboro, la traemos. Entonces llamamos a don Carlos con Melina esa misma noche después de que, porque yo le dije a ella. El único compromiso es este. Si ella no se viene, estén seguros que yo les confirmo lo de César. Esa misma noche llamamos a don Carlos. Entonces le dijimos a don Carlos, pero la necesitamos es para allá. Dijo, no, ella todavía no ha terminado. Dijo, ya está estudiante, está terminando el estudio, está terminando último semestre o la no sé qué adjudicatura o algo así. Entonces ya quedé, le dije, no, don Carlos, era para cumplirle lo que le habíamos comentado. Yo no, yo les agradezco, pero ella todavía no puede. Más adelante. Entonces ya le comentamos al profesor Lino que le dijera a César que era un hecho que se viniera. Entonces César se vino y él fue el primer director a nivel profesional, director De justicia. de justicia como profesional. ¿Es un cargo similar al que usted tenía cuando estuvo en Pitalito? ¿Cómo? ¿Un cargo similar al que usted tuvo cuando estuvo en Eso, Pitalito? sí, sino que era más complejo el de Pitalito, Claro. pero es lo mismo, el mismo Mismo perfil, rango. mismo Ajá. perfil. Yo arranqué como secretario de gobierno con Armando Ruiz, el esposo de la hija de Animael Torres. Él estuvo un año. Después de ese año me acompañó la señora de Hernando Núñez, Ah, Judy, Judy. Judy, Ella me ajá. acompañó.
Los demás empleados, afortunadamente, pues fueron empleados que conmigo fueron muy leales, eficientes, no tuve ningún inconveniente. Algunos hubo que sacarlos en la reestructuración y se reacomodaron otros. En el caso de Yamín, Yamín está donde está desde que nosotros la dejamos En encargada Silvén. de la parte del Sisbén. Y así sucesivamente. No, no, no. Yo escucho a usted que habla mucho de la negra y de Dora. Sí, eran, es decir, para mí eran dos funcionarias con mucha experiencia dentro de la administración. Claro. Dora, muy leal, sabe mucho. Entonces yo les dije un día a ella y ahorita le dije, bueno, yo he venido aquí, yo no vengo a robarme un peso. Así ella, como dicen, a calzón quitado. Yo lo que quiero es que si el día que ustedes vean que yo me voy a equivocar, me Me hagan caer en cuenta, lo digan, me lo claro. digan. Y fue cierto cuando, valiéndome de un asesor el primer asesor que yo traje, se presentó la oportunidad de nombrar gerente en la empresa de acueductos, que es un apéndice de la planta del municipio, pero independiente. Entonces el asesor me dijo, yo no, que sí se podía nombrar una familiar de un concejal. Y alcanzamos a hacer el decreto, alcanzamos a hacer el acta de posesión. Cuando Dora, de muy buena fe, me dijo, alcalde, esto, ¿usted ha consultado bien esto? Y yo, sí, ahorita, yo, el asesor me ha dicho, yo, pero es que yo como que no le creo mucho. Me dijo, ella me dijo así, muy confidencialmente. Entonces a mí me quedó sonando y llamé a una abogada que era asesora de la CAN en ese tiempo, sobrina de mi mamá, una muchacha hija de mi tío Dil. Y le comenté, porque pues la ley 617 era nueva y era la que estaba creando todas esas incompatibilidades. Y yo como que le paré bola y de una vez la llamé y me dijo, yo espérenme un momentico que yo le mando ya en un FAD, le mando las disposiciones. Claro, me mandó enseguida, a los 5 minutos llegó el FAD con las disposiciones donde realmente no se podía porque un concejal era muy allegado a la persona que se iba a nombrar. Hermano, para mí eso fue una baldada de agua fría. Porque pues era un compromiso que yo había adquirido, ¿ya? Más con una familia que me había colaborado mucho. A mí me daba pena, me daba, bueno, de todo, pero pues si yo lo hacía, era alcalde por unos días y resulta que me habían nombrado era por un periodo de 3 años. Entonces, se subsanó eso. Y se aclararon las situaciones. Fuimos a hablar con él. A raíz de eso, yo propuse que el ministro de Agricultura, que era Rodrigo. Rodrigo, que nos volviera a abrir el Banco Agrario. Y fuimos a Bogotá con la doctora Claudia. Hablamos con el ministro y el ministro se comprometió con ella que abría nuevamente el Banco Agrario y que la nombraba como gerente del Banco Ahí Agrario. fue cuando comenzó el banco por unos días únicamente, que era Sí, como porque estaba jueves, viernes y cerrado, sábado. estaba Creo que comenzó suspendido, así, comenzó como jueves, viernes y sábado. yo no sé qué había pasado, Sí. pero no había banco permanentemente, yo no Alcanzo a recuerdo. recordar la historia, sí. Lo cierto fue que el banco volvió a arrancó y En la época suya, otra a ella vez. la nombraron como gerente del banco Fue la y primera gerente fue nuevamente. la primera gerente del banco Ya nuevamente. como Banco Agrario, que antes era Caja Agraria, Sí. creo. Como Banco Agrario. Eso fue uno de los momentos, digamos, difíciles que me incomodaron y otro de los raticos que pasé, digamos, mal fue cuando me quedaron mal los tal Tupamaro, Ay, Raúl esa San sí la Pedro, recuerdo, mejor dicho. que Siempre he seguido a los San estaba, yo creo Pedros. que es el día que más gente ha habido en ese parque, Impresionante la porque se cantidad le de gente que había había. hecho propaganda a la orquesta de los Tupamaro. Y aquí ya había venido porque en el INE en alguna ocasión los habían contratado. Estuvieron, creo que en la Casa Cural Antigua una Sí, vez. los Allá habían estuvieron, sí. contratado. Entonces,
Pues yo me he valido de Judy porque nos trajimos, la primera orquesta que trajimos ya siendo alcalde fue los hispanos. Y fue un contrato bien, vinieron, tocaron, la gente quedó muy contenta, la gente me daba los agradecimientos al otro día por haber traído una buena orquesta. Y pues como todo salió bien, entonces yo le dije a Judy, hagamos el mismo enlace con la misma persona para contratar a los Tupamaros. Y sí. Y alcalde, ya está el contrato y todo. Se les dio un anticipo de 8 millones de pesos. Ya el día digamos, de la fiesta del San Pedro, todo ese parque lleno, cuando una llamada telefónica. Entonces alcalde, dijo, es que se presentó un inconveniente. Los Tupamaros están tocando esta noche en el Club Campestre en Neiva, porque les pagaron mal. Y usted tranquilo que nosotros nos llevamos dos cantantes y yo no sé a quién más de los Tupamaros y completamos. Entonces a mí me dio rabia en el momentico y yo les dije, no, a mí me cumplen o me devuelven la plata. Y yo ya voy a llamar al asesor para que le integren la plata, los 8 millones que ya les había girado. Y ellos habían mandado el equipo, un buen equipo de sonido. El contratista había mandado un equipo de sonido, pero extraordinario. Yo fui, le pedí permiso al Padre Rojas y yo dije, hermano, pues es mejor enrojecerse uno una sola vez y no tener que agacharme cada vez que me encuentre a alguien y me saquen cara de eso. Y el Padre me prestó el micrófono y como a las 7 de la noche, después de que salieron de misa, yo les eché el comentario y me tocó que salir y poner la cara. Y le dije al del equipo, hermano, usted no se va, pónganos música aquí a todo volumen de los Tupamaros y diga cuánto. En ese tiempo me cobró como 700 mil pesos Por colocar sonidos por anoche. colocar toda la noche, como hasta las 4 de la mañana. Y nos agarramos a repartir un aguardiente que había dado la licorera. Y pues la gente, mucha gente, la de afuera, comenzó a evacuar el parque, pero de todas maneras, pues amaneció, la gente trancó y se aguantó harto, hizo buen tiempo y pasamos eso, ese mal rato. Y Antes de que vayamos con el otro, por acá hay un saludo de Judy nuevamente. Ella fue la reina el siguiente año cuando usted fue alcalde, Judy Alexandra Trujillo, porque en ese año 2002 fue Judy Alexandra Claro, la hija de Constantino, sí. fue la reina el año de los Tupamaros. La otra Judy Alexandra Trujillo, que fue el siguiente año 2003, también año suyo, dice, había muchísima gente esa noche, se refiere a la noche de los Claro. Tupamaros. Jesús María Núñez Paz dice, gracias Constantino, un señor y un gran alcalde, mil bendiciones desde Bogotá. Por acá también Félix Vega Núñez dice, nos cuentan los padres, ¿no? Los papás de él, que fue un muy buen alcalde, felicidades, él está más joven, claro, mucho más joven que nosotros, y dice esa parte. Mónica Witt Silva también dice, Constantino, persona correcta y muy amable, son algunos de los últimos saludos que han llegado. Leonel recuerda también cómo lo apoyó la gente de Lagunilla, del Tambo, las Mercedes, la Eureka, como usted decía, de todas las veredas lo apoyaron. Entonces, Dios lo bendiga a Constantino, dice Adolfo Torres también. En fin, ¿cuál fue el tercer punto que lo dejó así como que fue duro en ese momento la alcaldía? El otro momento crítico, difícil, fue cuando La toma guerrillera. la toma guerrillera en Maito, que tomaron el mismo día Oporapa, y adicionalmente el asesinato del amigo Reinaldo. Perdón, Judy me hace una aclaración. Ella dice que el 2003 fue el de ella, fue el de los Tupamaros. Yo pensé que había sido el 2002. Y ella dice que fue el 2003, el año de los Tupamaros, el año que ella quedó como reina. Me aclara Judy No, Alexander no, me Trujillo. parece que fue en el 2002. Vamos a ver, tendré que No buscar me el acuerdo periódico bien. también. Yo tengo el periódico de ese tiempo. No lo traje hoy, pero sí tengo el periódico El Ruiseñor de ese No, tiempo. no, 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 no estoy bien seguro. La canción de la campaña era El hombre marinero. Sí. Llegaban turbos llenos de gente, dice Judy también. La toma y la muerte de Claro, Reinaldo. fue un difícil. A mí me salvó porque pues el comentario era que le iban, y la idea era, la cuestión era que había que renunciar. Yo renuncié, yo presenté la nota, pues era una renuncia simbólica, pero se publicó y todo. Y el consejo era que no se podía reunir, que no se podía reunir. Más sin embargo, pues habían cosas que no se podían parar. Entonces,
Se hacen reuniones en una parte, en otra, en otra. Y pues desafortunadamente se presentó lo de el amigo Reinaldo. A mí me salvó mucho, porque yo sí me escondí hartísimo. Yo no les daba tanta papaya. Gracias a la información que me mandaban amigos del Carmen, de la Eureka, del Triunfo. Uno de los amigos que fue muy leal conmigo fue este señor Gutiérrez, que ya falleció. Don Jesús Gutiérrez. Y así mucha gente de todas partes, de La Punta, de Las Delicias, el Cedro, el Bajo Cedro, de La Pampa, todas las veredas. Es decir, nosotros hicimos en ese tiempo otra obra que recuerdo en la época del apogeo de la campaña. Nos hicieron un debate en el colegio Esteban Ruiz Tovar. Pues yo era primípado, yo. Pero hicieron el sorteo y lo ve con suerte que quedé de último. Escuchaba primero Y todos los claro, demás. yo memorizaba, yo dije, bueno, ¿qué no han dicho que yo pueda decir, pero que sea algo? Habló Jairo, habló el ingeniero Hermídez, habló Víctor, habló Josafal. Josafat, y pues algunos de ellos me llevaban ventaja en la forma de expresarse. A mí me vino a la cabeza, yo dije, mire, si yo llego a ser alcalde, lo que sí me comprometo es a hacer una buena administración, a manejarme bien con lo que no es mío y a darles útiles cuadernos a todos los estudiantes de la zona rural y de la zona urbana. Y no los voy a entregar yo, que los entregue cada rector del establecimiento. Y así fue. Nosotros fue lo primero, cuando llegamos a la alcaldía, del primer presupuesto. El asesor del que nos ayudó, lo primero que hicimos fue colocar una partida suficiente para comprar los útiles, los cuadernos, los puros cuadernos, pero cuadernos se les daba desde el primero hasta el grado 11 y no los entregué yo personalmente y no se los Cada entregaba rector. al rector del colegio. En el caso de la zona rural, la parte del final Zacarías fue el encargado de la parte alta de Maito, Fitur, que era jefe de núcleo allá, acá don Adolfo. Acá Adolfo, sí. Y se les cumplió durante los 3 años les entregaron. Muchas de las personas que estaban en ese tiempo estudiando, yo me acuerdo de los muchachos, cuando yo dije eso era la algarabía de los estudiantes aplaudiendo. Entonces yo reflejaba en ellos lo que estaba pensando cada papá en la casa. Yo Claro. dije, y el resultado de las elecciones fue ese. ¿Ya? Realmente el pueblo me respaldó, pero una cosa impresionante. Eso fue, digamos, definitivo, eso marcó la pauta. Y muchos de los niños que nacieron en esa época, hoy en día son mayores de edad. Claro. ¿Ya? Y muchos me comentan, porque pues yo salgo a una parte y a otra. Mi papá nos contaba que usted fue alcalde y que usted fue esto y que usted fue lo otro. Y lo que yo le digo, profesor, pues yo no le podía fallar porque soy de Tarqui. Toda la vida he trabajado en Tarqui. Entonces, y nunca me voy a ir de Tarqui. Y yo le he dicho a mis hijos, yo de aquí no me voy. Me voy cuando ya me toque, como dicen, porque por fuerza mayor tenga que partir. Pero yo soy de las personas que quiero mucho a mi pueblo porque, pues, Tarqui me lo ha dado todo. Me dio la familia, una hermosa familia, unos hermosos hijos, ya hoy unos hermosos nietos, amistades. Entonces eso es gratificante para uno. Y lo que yo digo es que más hace el que quiere que el que puede. Cualquiera de las personas, de las jóvenes que hay, pueden intentar llegar a ser alcalde de este municipio y darse querer de la gente.
Y creo que así lo recuerdan, hemos escuchado los comentarios, les he leído los comentarios, la gente que está viendo el especial de hoy con don Constantino, como lo hicimos la semana pasada, con otros exalcaldes también, lo dicen. Gilberto Munar de Ibagué dice, Dios lo bendiga, don Constantino, saludos. Benito Trujillo, un gran señor alcalde, un gran señor, un gran alcalde. Cris Benavides dice, guardo una gran admiración y respeto, excelente ser humano. Y todos los comentarios que hemos tenido de exalcaldes como César, como Víctor, de otras personas, de todos los partidos. Hemos visto, porque hay algunos son del Partido Conservador, otros del Liberal, pero todos lo tienen un muy buen punto a don Constantino Tello, que está con nosotros esta noche. Lo tienen en muy buen nivel. Zoilo Chaos Calderón siempre ha sido una excelente persona. Costica le dice también, Zoilo Chaos Calderón en este momento también. De la Entonces, gallera. eso, el de la gallera, eso es el que todos lo mantienen. Elqui Victoria Molinares dice, persona muy honrada. Un saludo también. Gallera Dice de de Rubio. Roosevelt, ajá. Por acá está Hernando Alvarado también. Hay un dicho, en Tarque el único que no sacó nada es Constantino. En fin, tiene una muy buena imagen, don Constantino, gracias a Dios, por todo lo que usted ha hecho en estos, digamos, desde el 68, 67, que empezó prácticamente, Sí. 77, 68, 68, 11 de marzo del 68. son más de 40 años Sí, de claro. vida pública Sí. usted, porque después de la alcaldía ha seguido siendo en Sí, esa forma, claro. la misma persona. Lo mismo, para mí, toda la vida he sido el mismo. Ni el cargo me hizo que me crecieran y uno no puede desconocer el apoyo que la comunidad siempre le ha brindado. Entonces uno tiene que ser de una sola faz y eso es bonito. Yo creo que es un verdadero ejemplo para la familia. Y lo otro, por ejemplo, nosotros le entregamos a Víctor, que el equipo de campaña mío, prácticamente todo estuvo con él. Él fue el que sacó la tercera votación cuando nosotros aspiramos en el año 2000. Y ya estando Víctor en la alcaldía, nosotros estuvimos de cerca con Carlos Tolle. El consejo de aquella época le aprobó a Víctor un crédito por 800 y pico millones con destinación específica. ¿Para qué? Para que cofinanciara la agenda comunitaria del gobernador de aquella época, que era Villalba. Ajá. Porque pues Víctor no tenía muy buenas relaciones con Villalba. Entonces, ese acercamiento lo logramos con Carlos. Y fue así como cuando un día Jaramillo, que era el operador de la máquina motoniveladora que hay ahora, que ya es una máquina, digamos, vieja. Jaramillo había sido funcionario de obras públicas. Y un día Jaramillo me dijo, mire que esa motoniveladora que yo he manejado, el departamento la va a dar de baja y la va a donar. ¿Por qué no le dicen a Villalba que se la ceda al municipio? Entonces yo le dije a Carlos y nos fuimos para Garzón. Fuimos a Garzón, cogimos a Villalba arriba, para donde Nazaret, por allá cerca, en una casa de donde una hija de Alfonso Escalante, algo así, que era como, él era como muy amigo de un esposo de una hija de don Alfonso Escalante, que también fue muy amigo de nosotros en la campaña, un líder del Berger. Entonces le dijimos a Villalba, yo era bien amigo de Villalba en esa época. Entonces, pues con Villalba como que lo vimos como no, como que no, con no muchas ganas de hacer eso, de donar La la máquina maquinaria, para acá. ajá. Porque hay una anécdota muy bonita, pues nosotros en esa ocasión de la, digamos, preelectoral de la gobernación, Villalba tenía un desayuno en la hostería Matamundo en Neiva. Y Víctor era candidato y pues el equipo nuestro lo estaba apoyando. Entonces nos llevamos a Víctor con Carlos. Lo invitamos y fuimos a saludar a Villalba y pues nosotros esperábamos que Víctor le brindara el apoyo a Villalba. Entonces nosotros presentamos a Víctor y le comentamos a Villalba que él era futuro alcalde de acá de Tarque, próximo alcalde.
Pero Víctor estaba ya comprometido con otro candidato. Ah, pues macho. Entonces, ese pedacito, cuando le hicimos la solicitud a Villalba, nosotros lo vimos que como que no hizo buena cara. Entonces le dijimos: doctor Villalba, pero es que usted no se la va a regalar al alcalde. Usted esa motoniveladora se la va a regalar a Tarque, al pueblo, que es el que le ha venido votando a usted. Y le va a votar. Vaya, nos la deja y le hacemos una reunión donde la gente se dé cuenta que usted es que la dona. Y así lo convencimos, y así fue. Esa es la motoniveladora que hay en este momento aquí. Y uno de los testigos fieles de eso, Jaramillo, que él ha sido el operador eterno de la maquinaria, y el mismo Calustole. Eso fue cierto. Son las historias, vea, que van quedando cuando Sí, iba claro. finalizando ya el periodo. Son situaciones que se presentan, que hay que, como dicen, saberle sacar Para lograr poder tener hacerle la el lancer oportunidad. para. Por acá llegan más saludos, dice Luis Miguel, Manuel Núñez, el primero, ah, no, Willington Gutiérrez, dice muy bien. Manuel Núñez dice, saludos desde Cota, Cundinamarca, lo recordamos como un excelente alcalde. Luis Miguel Conta Márquez, excelente ser humano, gran persona. Dalbert Gasca también lo está felicitando. Irma Bermeo Chavarro también, felicitaciones Momento. Costica. Doña Maritza Victoria también, cordial saludo, querido amigo Costa. Ya todos ellos lo están saludando también en este rato que hemos estado hablando. Te cuento que hemos tenido un buen rato y hemos tenido una muy buena audiencia. Una muy buena cantidad de personas ha estado conectadas, sé que lo han estado compartiendo también para que otras personas lo puedan observar. Ya más de una hora, llevamos exactamente ya más de una hora. Uf, pasamos de la hora, estamos cerca de las 2 horas en este momento. No pensé que íbamos a durar tanto, pero sí, estamos cerca de las 2 horas en este momento ya con don Constantino. Y pues ya me da pena con usted también toda la amabilidad que ha tenido de contarnos todas las historias de esos 40 años de vida pública. Bueno, 30 directamente. Unos 25 más, unos 30 años directamente y unos años ya posteriores, los últimos ya en otra forma, ya, pero también vinculado con nuestro municipio, como usted lo dice, sigue siendo la misma persona, don Constantino. Muy buenas historias, la gente le ha gustado mucho el programa, tiene una muy buena imagen de usted, agradecerle mucho haber aceptado esta invitación nuevamente. Gracias, profesor. Yo le agradezco mucho que me haya dado la oportunidad de hacer un recorderis de toda la época laboral en este municipio y el agradecimiento que yo tengo de mis paisanos y paisanas, tanto los que viven aquí como los que viven en el exterior y viven en diferentes regiones de Colombia. Y ha sido muy bonito. Y yo creo que es un ejemplo que cualquier tarqueño lo puede copiar. Y a mí me decía ese gran amigo, don Heriberto, me decía una y otra vez, el ser humano es un animal de costumbre. Si usted se acostumbra a hacer cosas por debajo de la mesa, a ser mañoso, así se queda. Ese ejemplo yo lo tomé y otras de las cosas que a mí no me olvida nunca los consejos que me daba allá en la finca de los Dindes cuando yo tenía 13 años. Y pues uno se quejaba de la situación económica. Entonces me decía: no, señor, usted tiene trabajo, tiene salud, tiene libertad y tiene crédito, usted está rico. ¿Cuántas personas llenas de plata no están escondidas? Están enfermas en una cama o están presas. Y realmente es cierto, ¿no? El crédito vale mucho, ¿ya? La amistad vale mucho. Eso uno debe ser muy auténtico y copiar de los demás todo lo bueno, todo lo que le sirve como ser humano. Aquí ya nuevamente Irma Bermeo ya está en Lima, Perú. Dice, lo recuerdo con cariño a Costica. Dice que excelente programa. Gracias a usted también, Irma. Vamos a seguir con estos recuentos con los exalcaldes y con otras personas. Queremos verlo con otras personas también del municipio. Quise comenzar con exalcaldes por mañana, por ser mañana el cumpleaños de Tarqui. Voy a hablar primero con algunos exalcaldes. No alcanzaba con todos, pero quiero seguir también con los exalcaldes, por supuesto, y con otras personas que hacen parte de nuestra historia
más reciente, los últimos 50, los últimos 60 años, conoce muy bien y eso es lo importante, que podamos rescatar toda esa memoria histórica, es el objetivo principal. John Edwin Claro Ramos, Don Costa, un buen ser humano, todo un señor muy respetable. A Yo todos, Don quiero, Costa. profesor, resaltar que para mí una de las personas que incidió mucho en la gestión, en sacar adelante la administración con éxito en la parte humana fue Emelina. Emelina conformó un equipo de señoras, señoritas. Y para ella no pasaba en alto el día del niño, el día del estudiante, el día de la madre, todo el día de la mujer. Ella era muy consagrada a eso y el equipo que ella conformó como primera dama fue excelente. Era el que se llamaba voluntariado El vicentino. voluntariado. Nosotros creamos originalmente el Hogar de Paz. Que era en obras En públicas. obras públicas nació y se trasladó arriba a Al Jardín Rosarito. al Jardín Rosarito, ¿sí? Yo recuerdo esa parte, sí, cuando nació ahí en obras públicas. Nosotros, para no, creamos el vivero, por primera vez, El vivero municipal, el correcto, vivero sí. municipal. Se construyó la Plaza de Ferias con recursos que dio el Ministerio de Agricultura en la época de Villalba. Ya en el sitio donde está actualmente, Claro, donde está porque antes era actual. en el barrio San Antonio. Recuerdo que allá se organizaba donde, antes de San Antonio. Inicialmente, la primera feria que yo me acuerdo, como hace muchos años, en la época Neftalí, fue una feria que él hizo aquí, donde es el polideportivo en el barrio Fátima. Ah, donde está el polideportivo ahí Aquí también. él hizo una feria. Después hicieron una feria abajo en Palau de la Bomba. Yo no recuerdo quién estaba en ese tiempo. Y ya esa fue esa creo que fue un Heriberto con un secretario de Obras Públicas que había en el departamento, o de Fomento, señor de Pitalito, le ayudó para construir esa plaza de abajo, que fue la que se desbarataron y ya construyeron, creo que fue un barrio. Creo que fue San Antonio. Sí, creo que fue San Creo que fue San Antonio. Antonio el que, donde estaba la plaza de Pero ferias antes. esa plaza de ferias sí ya tenía tubería, Sí, pues tenía ya estructura. tenía corrales y todas aparte, Corrales, sí, sí. esa la construyó Heriberto con la colaboración de un secretario de Fomento que era de Pitalito, que era muy amigo de él. Y luego sí ya Y con usted. nosotros también iniciamos la construcción del barrio Manuel de Jesús. Se inició con la concejal Clema. Con Clementina Con ella Castro, se arrancó ajá. ese proyecto, pero lo sacó adelante ya Víctor Félix. Con el otro barrio que queda ahí Villas de del sur, Canadá. Villas del Canadá. Con Villas del Canadá. Sí. Ahí se fueron formando dos barrios también. Sí, los dos barrios. Bueno, hay Y mucha así. historia, hay muchas cosas. Quedan muchos puntos para que se van recordando, que se van vivenciando. Es difícil Recordar todo. tener memoria fotográfica, pero la mayoría de las cosas las hemos tocado y pues ya muchos amigos que nos colaboraron en una u otra forma, pues no, se nos adelantaron, pero quedan las familias que de todas maneras conservan los recuerdos que hemos venido analizando. Entonces es bonito, yo le agradezco mucho, profesor, y que ojalá siga adelante con su Muchas gracias. programa y tiene todavía mucha gente que Uy, entrevistar. hay muchas personas para que nos cuenten historias sobre Tarqui, hay muchas, Otro no que fue solamente. alcalde fue Arcesio de Ricabrisa, Arcesio El Osorio, Osorio, el que llama ahora Juan Carlos. sí, Él fue Arcesio. alcalde. Él también me lo nombraron Con la vez él pasada. hay una anécdota, digamos, muy bonita. Pues él estaba joven, yo era personero en ese tiempo. Y en ese tiempo sucedió un derrumbe por allá para el lado del Picacho, la parte de arriba donde pasa la quebrada que alimenta el acueducto. Y el acueducto se dañó.
En ese tiempo se dañó el acueducto, llevábamos 3 meses sin agua. Nosotros nos habíamos valido de un amigo que había en obras públicas nacionales. Eso era en Distrito de Obras Públicas Nacionales. Y él nos prestó 2 carrotanques y con eso le suministrábamos agua del río a la gente del pueblo. Y en ese tiempo, pues el pueblo era más reducido, más pequeño. La gobernadora era una señora Duque de Ospina, dueña de la hostería Matamundo, la familia. El presidente era Pastrana Borrero, el Misael papá de Pastrana, Pastrana ajá, Hermosillo. Misael Pastrana. Pastrana. Entonces, a raíz de que pasaron 3 meses sin agua, pues el consejo y la alcaldía y la personería y el consejo y la ciudadanía elaboramos un memorial dirigido al presidente para ponerle en conocimiento que pues llevábamos 3 meses y que habíamos apelado a la gobernación por medio de Infopal, que era la empresa que manejaba lo de las aguas en esa época, el acueducto, y que no habíamos tenido ninguna razón, ninguna contesta ni nada, ninguna solución. Al alcalde, al muchacho, se le hizo fácil firmar el memorial. Estábamos recogiendo firmas y pues eran firmas sin el nombre. Eso fue en el 74. Sí. Ajá, sí, Él ella mira la fecha, sí. llegó y firmó. Y nosotros mandamos, creo que Marco Rojas, si no mal no recuerdo, llegó a radicar en el ministerio el memorial, directamente en presidencia. Cuando llegó la gobernadora a Bogotá, a Palacio, el presidente Pastrana le dijo: mire, gobernadora, lo que ha firmado su alcalde. Y claro, como el gobernador nombraba a los alcaldes. Claro, el alcalde inocentemente había violado el conducto regular. ¿Ya? Pues la gobernadora vino y lo destituyó. Hasta ahí llegó la Hasta alcaldía ahí de llegó. Arcesio. Por eso él no duró mucho. Él Sí, duró, creo que un mes, tres meses creo que tres duró, meses. como tres Esa fue meses la duró. causa de eso. Los 3 meses sin agua. Claro, eso fue, pero fue, como dijo, fue una cosa que él lo hizo por bien del Del pueblo, municipio. Y claro. esta señora lo entendió que había sido porque no había tenido, se había saltado el conducto Que regular. ha sido en contra de ella. Esa fue la situación. Yo me acuerdo de ese detalle. Historias que nos quedan de Tarqui en la década de Claro. los 70, imagínense. Y este pueblo ha evolucionado. La diferencia que usted encuentra con los periodos de elección popular a las administraciones cuando era por decreto es enorme. Claro. Póngale usted cuidado que la inversión que se ha visto y lo que ha crecido el pueblo, porque es que cada alcalde se preocupa por hacer algo, por dejar algún rastro, como decía de César, dejar huella. Ajá. Algo han hecho, todas las administraciones algo han hecho. De pronto una más que otra, porque es que yo vuelvo y digo, si el alcalde de turno tiene gobernador, Le avanza más, claro. Le va muy bien, Claro, que fue avanza lo que más. le sucedió, lo que comentaba hace rato, lo que le sucedió en la administración de Jairo y lo que le sucedió en la administración de Carlos cuando destituyeron a Cielo y llegó Carlos Mauricio, que bien allegado a Con él. Carlos, claro. Entonces, fueron 2 administraciones que se Pudieron notaron lo que avanzar hicieron, más. ¿sí? Porque uno con los recursos solamente que ingresan acá, que vienen de transferencias, son muy reducidos. Es muy difícil, claro. Viene todo ya muy amarrado. Nos decía don Víctor también. Y lo que más viene para en plata a nivel global, pues es lo de salud y educación, pero eso ya viene Destinado con el. específicamente. Bueno, agradecerles a ustedes nuevamente, don Constantino, a todas las personas que nos han estado viendo hasta esta hora. Ya tenemos cerca de las 9:45, 9:50. Muchas gracias. Han sido 2 horas, como han sido el rato que estuvimos con don Neftalí, con don Virgilio, con don Víctor Félix. Han sido ratos para mí muy placenteros poder escuchar tanta historia de nuestro municipio, de ustedes, las personas que han estado también. Creo que les ha gustado mucho. Mañana vamos a hacer un paréntesis. Mañana, Dios mediante, a las 7:30 de la noche tengo un paréntesis. No tengo un alcalde, pero quiero ver si me pueden acompañar para presentarles también una idea a ustedes que tengo entre lo que estoy haciendo de Tarqui. Quiero también presentárselas mañana a las 7:30 de la noche, Dios mediante.
poderles llevar ese espacio a ustedes y continuar con esas entrevistas. Ya de pronto no todos los días, pero sí quiero mínimo una vez en la semana poder continuar con los exalcaldes, con diferentes personajes de nuestro municipio, con diferentes personas de nuestro municipio que han hecho la historia de diferentes formas, en la parte pública, en la parte privada. Cada uno ha aportado, como dice don Constantino, lo han dicho los otros exalcaldes, cada uno ha aportado algo para el progreso de nuestro municipio. Les quiero seguir mostrando eso, seguir contando esas historias de la gente de Tarqui a todos ustedes, y para eso mañana quiero invitarlos a que me acompañen un ratico también a las 7:30 de la noche. Don Constantino, muchas gracias. Gracias, profesor. Una feliz noche. Gracias. Listo, una feliz noche y muchas gracias por todo lo que nos ha aportado esta noche. Desearle a todas las tarqueñas y tarqueños, estén donde estén, un feliz cumpleaños de nuestro querido municipio. Mañana los 244 años de Tarqui. Muchas gracias, una feliz noche para todos.